Buenas noches, amigas y amigos de Canal 33. Bienvenidos un miércoles más a la tertulia ciudadana Cambia Madrid. Como siempre, altavoz de las cosas que suceden, de los problemas que tenemos y que nos afectan a todos. Dicho esto, quisiera comenzar este miércoles, bueno, comentando algo que no quiero que pase desapercibido. Y lo digo así. El pasado sábado, bueno, pues se celebró una numerosísima manifestación en Madrid, organizada por Podemos. En ella iban en cabeza de cartel Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero. Saben ustedes que esta casa, Canal 33, desde hace muchos años, hemos hecho multitud de directos en la Puerta del Sol, cubriendo muchas veces a la Marea Verde, a la Marea Blanca, a sindicatos, a activistas en pro de la memoria histórica. Hemos cubierto muchas y multitudinarias manifestaciones en la Puerta del Sol, por supuesto, casi todas las del 15M. Pues tengo que confesarles que a esta no pude hacer periodismo. No pude acudir porque nadie garantizaba mi seguridad. Son malos tiempos para la libertad de prensa. Quiero que lo sepan. Quiero que sepan también que estuvieron allí dos compañeros nuestros, Javier y Adrián. Adrián nos lo contará luego y nos contará la experiencia que vivió. Insisto, malos tiempos para la libertad de prensa. Yo creo que los responsables deberían tomar alguna medida. Dicho esto, tenemos dos horas de televisión por delante, analizaremos toda la actualidad, ya tenemos aquí a nuestros contertulios y como siempre he hecho mano de mis compañeros para analizar el sumario. PP y PSOE, unidos por un pelotazo urbanístico, aquí al lado de la M40, en Leganés. Adrián, buenas noches. Buenas noches, pues todo hace indicar efectivamente esa unión, que algo huele raro. 5 de los 8 concejales del Partido Socialista de Leganés se abstuvieron en la votación para aprobar la segunda fase de Legatec. Hay quien pregunta, que no es por qué, sino por cuánto. ¿Qué hipotecas, qué anillos tienen PP y PSOE que haya salido esto adelante? ¿Alguna puerta giratoria? ¿Alguna promesa? Lo analizaremos después en una tertulia amplia sobre este tema que ha dado mucho que hablar del último pleno de Leganés. Los pelotazos urbanísticos empresariales, siempre dando que hablar. ¿Y las empresas? Las empresas son motivos de un libro, nuestra recomendación de la semana. Eva, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, esta noche tendremos con nosotros a tu tocayo. Se llama Enrique Martínez Piqueras. Él es presidente del FEDESMA, él es empresario, también es marino y además es autor del libro que viene a presentar esta noche, El naufragio de la patronal. Vamos a hablar de la evolución de estas asociaciones empresariales desde su fundación hasta el día de hoy y también cómo han repercutido casos pues tampoco bonitos, ¿no? Como el de Gerardo Díaz Ferrán o el de Arturo Fernández y las tarjetas Black. Pues hablaremos de eso esta noche y veremos si también se deben regenerar como los partidos políticos. Gracias, Eva. Y un miércoles más que tenemos encuesta, en este caso la del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Y creo que además arde, ¿verdad, Ricard? Arde y necesitamos que arda porque hace bastante frío y es lo típico del invierno, ¿no? Pues esperamos que arda la plaza con este tema del CIS, de él hablaremos en este primer tramo también, como decías tú antes, de la manifestación de Podemos. Además, completaremos esta tertulia en llamas con el pacto antijihadista que han firmado PP y PSOE, es decir, también incluida en ella esa cadena perpetua con otro nombre, pero cadena perpetua al fin y al cabo, y hablaremos también de la reforma universitaria. Y quizá sale también el tema de Tania Sánchez, que acaba de afirmar hace nada que va a dejar Izquierda Unida y para fundar un nuevo partido. Con todos estos materiales podemos decir que arderá la plaza. Gracias, Ricard. Mucho material, ajustaremos tiempos. Dicho esto, comenzamos desde aquí, como siempre, en directo, desde el restaurante de la estación de los Porches, 2 horas por delante. Y no me movería del sillón. Comenzamos ya.
Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos. Ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas, 91-478-6054. Pues ya estamos aquí para hablar de todos los temas que os hemos comentado antes. Empezaremos, como decía, por el tema del CIS, las encuestas que acaban de salir. Para eso tengo cuatro tertulianos de lujo y un reportero, que luego Adrián Argudo, con el cual hablaremos luego de la manifestación. Pero primero presentamos Eduardo, perdón, Eduardo, no voy a empezar por ti, José Manuel Calvo, que él es coordinador del área de derechos y programa del Consejo Ciudadano de Podemos y además es doctor arquitecto. Muy bienvenido aquí a la tertulia Llamas de Tertulia Ciudadana. Pues muchas gracias por la invitación y solo aclarar que coordinador de programa dentro del Consejo Municipal de Madrid. Chicos, que tenéis unos cargos largos, pero sí, que ha hecho el matiz y disculpas por el error. Está también con nosotros Eduardo Gómez Cuadrado, que es abogado de Red Jurídica. Bienvenido. Bien hallado, una vez más aquí. Una vez más. Por invitarme. Exacto, pues pensaba, ya que vamos a hablar de cadenas perpetuas y cosas así, tráete un abogado, que él sabe de estas cosas. Como también vamos a hablar de universidades, hemos dicho, vamos a traer a alguien más o menos, no sé si estás vinculado a con la universidad, pero como eres un tío listo, pues he dicho, voy a traer, bueno, ¿verdad? Bueno. Él es Álvaro Cruz, experto en comunicación en redes y filosofía. Muy buenas tardes. Buenas noches. Y también tenemos aquí a un amigo ya del programa, ha venido varias veces, Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Comunidad de Madrid y candidato a la presidencia de la misma. Bienvenido. Hola, muchas gracias de nuevo por traerme. Un placer tenerte aquí, desde luego. También está, como hemos dicho, Adrián Argudo, que nos hablará. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Estarás aquí para hablarnos un poco del tema de la manifestación, que trataremos un poquito más adelante, pero antes, nuestra compañera Eva Díaz nos va a hacer un pequeño resumen de todo esto, del CIS, los números y todos los datos interesantes que nos ha dejado. Pues este mediodía conocíamos los datos del CIS y cambian un poco el panorama político, un poco o mucho. El PP se queda como primera fuerza, continúa como primera fuerza, pero por primera vez por primera vez en democracia, como vemos aquí atrás, el PSOE se queda como tercera fuerza política. Está desbancado por Podemos. A continuación, como cuarta fuerza, iría Izquierda Unida con el 5,2% de los votos. Después, UPyD con el 4,6%. Y buenas noticias para Ciudadanos. Consiguen el 3% de los votos y entrarían por primera vez en el Congreso de los Diputados. Malas noticias para los políticos. Ninguno de los ministros de Mariano Rajoy aprueba. Sacan todos menos de un 3. La única persona que sube esa nota, Soraya Sáez de Santa María, pero con un tímido 3,1. También hay malas noticias para los dirigentes. El 86% de los encuestados dice tener poca o ninguna confianza en Mariano Rajoy. E igual pasa con el 79% de los encuestados, que igualmente tienen poca o ninguna confianza en Pedro Sánchez. Son muchos datos que tienen que analizar nuestros tertulianos, pero no lo olviden, antes no lo hemos dicho, queremos que arda la plaza y también las redes sociales bajo el hashtag Tertulia33. Opinen si están de acuerdo con nuestros tertulianos, si no, su propia opinión, bajo el hashtag Tertulia33. Pues ahí estaremos y ahí estará Eva Díaz controlando todos los tweets que vayáis dando y mensajes para Ramón, para José Manuel, para Eduardo, para Albano, incluso para Adrián. Todos ellos los recogerá nuestra compañera Eva y estará atenta a las redes sociales. Quiero preguntaros primero los datos del CIS. La primera sensación que habéis tenido cuando habéis conocido los datos del CIS, ¿qué os han parecido? Ramón, por ejemplo. A
a nosotros, como a mí personalmente, lo que me ha parecido es que hay una ruptura total del modelo de partidos que hemos vivido hasta ahora, que estamos viviendo una transformación completa de la política en España, que esto no ha hecho más que empezar y que se va a reconfigurar el sistema de partidos, pero lo más importante, yo creo que se va a reconfigurar la vieja política que va a perecer, que va a morir, y van a hacer una nueva política. No sabemos hacia dónde vamos a ir exactamente, uh-huh. aunque hay algo que ya se apunta en estas encuestas, pero yo creo que queda mucho tiempo por terminar de definirse. En una palabra, estamos ante tiempos nuevos que abren grandes oportunidades, aunque también hay ciertos riesgos. José Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo ante cualquier encuesta y es, ante todo, prudencia. Es cierto que las encuestas arrojan resultados cada vez más positivos para Podemos y sí que vemos una clara tendencia ascendente en todo este proceso, desde que nos constituimos hace poco más de un año hasta este momento en el que, bueno, la intención directa de voto ya nos sitúa con mucha claridad como la primera fuerza política del país y, sin lugar a dudas, la clara alternativa al actual partido de gobierno que está aplicando políticas que, como tú bien comentabas al principio, pues son rechazadas por la mayor parte de los ciudadanos y no solamente por parte del partido de gobierno, sino también la oposición que está realizando, el que es, esperemos que, y todo parece apuntar que ya no va a ser el principal partido de la oposición. Por tanto, prudencia, pero lógicamente un sentimiento de ánimo para seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo, con el objetivo claro de llegar en noviembre al gobierno del país para poder invertir radicalmente las políticas de expropiación a la ciudadanía que se están aplicando por parte de este gobierno. Desde luego, ganas e intención de ganar y la tenéis, o sea, en este sentido, porque hoy mismo escuchábamos a Carolina Bescansa, creo que era, que decía que ya daba prácticamente por hecho que Podemos iba a estar en la Moncloa. Albano, ¿tú cómo ves todo esto? Tú no eres ni político, ni periodista, ni nada. ¿Cómo estos datos del CIS? Pues, para empezar, las encuestas hay que cogerlas con una desconfianza tremenda. En el momento en que cualquiera que maneja temas, conceptos estadísticos, eso de la trampa de la junta de la trócola, ¿no? Te presento una serie de números, no te digo cómo los opero y qué es lo que hago, y luego te hago unas barritas que en la tele se quedan impactadas de una manera muy visual, pero que luego lo que recuerdo es más o menos las alturas y dónde está colocado, ¿no? En esta en concreto, es decir, a mí que me gustan los numeritos, en esta en concreto hay una divergencia tremenda entre la intención de voto directo y lo que luego es el resultado final que se está presentando. Y no cuadra del todo. Entonces, como el método no es transparente, como por mucho que a quien quiere ejercer la labor de comunicación en estos casos, desde un ámbito de poder o de lo como quieras, se le llena la boca con el hecho de hacer buen periodismo, ser transparente, de hacer lo que hace, y luego resulta que no te dicen la fórmula con la que lo están calculando, pues mira, o sea, frente a otras encuestas que hemos tenido en el pasado, esta presenta tal diferencia entre un punto, el punto de entrada de los datos y el punto de salida, que dices... Demasiada cocina, quizás, ¿no? Aquí hay tongo, ¿no? Aquí hay algún tipo de tongo. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, yo un poco como decía, creo que Churchill, que él decía que él solo confiaba en las encuestas o en las estadísticas que él manipulaba, ¿no? Entonces, efectivamente, pues como cualquier encuesta, cualquier estadística, pues hay que tomarla con cautela, ¿eh? En cualquier caso, yo creo que el pulso de la calle nos da una referencia de lo que está pasando sin acudir a encuestas del CIS. Es evidente que la gente tiene ganas de un cambio, tiene ganas de que las cosas se hagan de distinta manera, y Podemos efectivamente pues ha entrado con fuerza porque efectivamente es un partido que no ha sufrido el desgaste del poder y que, bueno, pues se ofrece fórmulas incluso económicas pues distintas y atractivas para toda la ciudadanía, y eso se ve en la calle, no hace falta acudir al CIS. Es muy interesante, yo viendo un poco la encuesta, numeritos, digamos, los numeritos, veía que el 40% de la población veía la situación económica general de España como mala y el 36% como muy mala, ¿no? La situación económica. La ciudadanía, según esta encuesta, ante esta situación económica mala o muy mala, acude a un partido que ofrece unas fórmulas de solución económica absolutamente distintas a las llevadas hasta ahora. Es un dato que creo que hay que tener en cuenta, como que entendemos que la ciudadanía no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas desde el punto de vista económico por parte de los partidos mayoritarios hasta ahora, y acuden a un partido que les ofrece fórmulas distintas. Yo creo que también refleja esta encuesta y el pulso de la calle,
pues bueno, el fin de la... Yo creo que estamos escuchando ya el sonido de los muros, digamos, que se levantaron en la transición, estamos uh-huh. escuchando el sonido de su caída. Y bueno, sin duda eso es esperanzador y hace mucha falta, ¿no?, en este país. De hecho, hace un poco de tiempo que se escuchan trompetas de cambio, si queréis llamarlo de esta forma, que en las tiras cómicas vemos versiones de esa famosa tira cómica en la que se ve un par de dinosaurios y un asteroide que se está acercando que lleva el logo de Podemos, ¿no? De hecho, me gustaría preguntaros por esa mala valoración que hace que se refleja también en el CIS, ¿no?, de los políticos españoles actuales, en los cuales con suerte alguno llega al 4, de los ministros ninguno pasa del 3 excepto la vicepresidenta, que estos números no los veíamos, bueno, no los hemos visto nunca, y de hecho Rajoy no sé si llega incluso al 2. Ahora lo estoy diciendo de memoria, así que no lo sé seguro, pero vamos, creo que la nota es bastante baja. ¿Vosotros qué opinión tenéis de todo eso? ¿Por qué creéis que esa gente, por qué creéis que la ciudadanía confía tan poco en la política? Hombre, hay una desconfianza total en la política porque quienes nos han gobernado hasta ahora, fundamentalmente el PP y el PSOE, las cosas que han hecho han sido realmente malas, ¿no? Han agravado una crisis económica de forma terrible, han repartido injustamente las cargas de la crisis, o sea, han hecho pagar la crisis a la gente que menos tenía, ellos no han pagado la crisis, han protegido a los delincuentes de ellos, porque los habían colocado, no solo en las cajas de ahorro, sino en otros muchos sitios, ¿no? Y al final, claro, la ciudadanía está escandalizada por lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años, y como mínimo. Uh-huh. Y eso lleva a que la gente quiera cambiar. Y además hay oportunidades de cambiar, porque yo creo que hay posibilidades de tener un país muy diferente, porque hay gente estupenda en España, gente estupenda en Madrid, ya que estamos en una tertulia ciudadana que habla de Madrid, y que podemos tener un país muy diferente. Podemos soñar con un país muy diferente. Y creo que nos lo merecemos. Ahora, eso sí, exige cambiar las cosas y seguramente también cambiar hasta los que nos han estado gobernando hasta ahora, porque son los que nos han conducido a la situación de caos en la que nos encontramos. ¿Quién quiere contestar a este buen hombre? Yo continuaría con lo que dice el compañero de UPyD, Ramón, planteando que efectivamente la ciudadanía está descontenta ante unas políticas que se han aplicado en contra del interés general, en contra de los intereses de la mayoría. Es cierto que se tiende a vender por parte de estos partidos, fundamentalmente del Partido Socialista, que estas políticas han sido fruto de errores, fruto de equivocaciones en el pasado, que no se volverán a repetir, pero en realidad nuestro diagnóstico es bien distinto. Nosotros lo que identificamos es una serie de políticas que se han orientado a beneficiar a las élites, a una pequeña minoría que, por cierto, no se presenta a las elecciones, pero que, sin embargo, ha estado gobernando a través de esos mecanismos que hemos visto, a través de la corrupción, a través de leyes hechas ex profeso para su propio beneficio. Y claro, la ciudadanía, la prolongación de esta situación, pues vista la prolongación de esta situación, pues opta por propuestas políticas que planteen radicalmente lo contrario, como decía el compañero abogado, hablando de la propuesta económica. Claro, nosotros planteamos una propuesta económica totalmente diferente a lo que se ha estado haciendo, porque entendemos que no se puede salir de esta situación sin que los responsables asuman su parte alícuota en haberla generado, y por lo tanto es necesario, pues, auditar las cuentas, hacer una auditoría de la deuda, plantear una reestructuración, subir los salarios, bajar la edad de jubilación y de alguna forma redistribuir renta para que finalmente pues se vuelva a reactivar el ciclo económico y la gente pueda recuperar un cierto nivel de vida de decencia, es decir, unas condiciones mínimas de desarrollo. Exacto. No, lo cierto es que hay varios datos curiosos en lo que comentábamos, la falta de confianza que tienen tanto en Rajoy como en Pedro Sánchez. No está valorado Pablo Iglesias, supongo que porque no tiene representación política Podemos en el Parlamento, pero estaría bien ver también el nivel de confianza que se tiene en Pablo Iglesias y en otros líderes políticos, ¿no? Me gustaría hablar de un partido en concreto, que lo mencionaba también Eva, Ciutadans, que va a tener representación política. ¿Creéis que va a crecer también de forma equiparada con
como Podemos, es decir, va a restar votos a otros como UPyD, como Partido Popular, y etcétera, etcétera. Ramón. Albano, discúlpame. Bueno, hay una parte, todo este discurso programático, el programa que está muy bien, que se suelte, que lo diga todo el mundo y tal, todo esto, en realidad, sobre todo en una tertulia de este tipo y con el tipo de público que tenemos, lo que deriva es una conversación de bar, de café. Lo que deriva es que mañana a un montón de gente que no pertenece al mundo de la economía dice un montón de palabras que no sabe que entiende, que le da una relativa seguridad y que le permite congeniar con su grupo, pero que aporta relativamente poco, ¿no? Hay una cosa que precisamente Podemos está acertando y que Ciudadanos también, y que se contrapone directamente a lo que no está acertando, por ejemplo, el PSOE, que es reforzar la sensación de pertenencia, de pertenecer al grupo con el que hablas. Es decir, Pedro Sánchez parece un pastor alemán en un partido de tenis persiguiendo la pelota. Es decir, ahora me toca esto, ahora me toca esto otro, y va de un lado para otro, ¿no? Rajoy es un plasma. O sea, saltemos unos años atrás a cuando se les preguntó en el Parlamento cuánto cuesta un café, cuánto cuesta una barra de pan. Y hubo vergüenza, vergüenza ajena. Esa es la baza en la que se está jugando cuando lo que tenemos que hacer es movilizar 150.000 personas. Entonces, Podemos está funcionando en ese ámbito, Podemos está integrándose, Podemos está perteneciendo, todas las caras visibles están jugando esa baza y lo están haciendo, y Ciudadanos también, menos, más silencioso, más tranquilo, porque Ciudadanos sabe que el electorado que tiene, se lo tiene que arañar muy bien al PP. Es decir, esto es una pequeña cosa. Lo tiene más difícil, yo creo, Ciudadanos, porque el PP está mucho más asentado que el PSOE, en el sentido de que parece que el PSOE se está hundiendo, bueno, parece no, se está hundiendo, y el PP parece que está aguantando bastante dentro de lo mal que le van las cosas. Eduardo, no sé cómo ves tú todo esto. Hombre, yo creo, respecto a la primera parte, en cuanto al descrédito, la poca valoración que tienen los políticos profesionales al uso y tradicionales, yo creo que esto ha venido motivado porque han conseguido estos partidos mayoritarios, tanto el PP como el PSOE, convertir la política en algo malo, en algo que todo lo que tocaba lo convertía en basura. O sea, siempre sé que tenía el político como alguien que solo intentaba medrar, conseguir contratos. Y esa política vieja, esa política tradicional, donde lo único que estaba muy ligada a los intereses industriales, a los intereses empresariales, ha conseguido el descrédito, ¿no?, de los políticos y de lo que rodea la política. Sin embargo, yo creo que lo que está consiguiendo ahora pues muchos partidos, no solo Podemos, sino incluso UPyD en su momento, o Ciudadanos, y digo Ciudadanos porque hay un logro de Ciudadanos que me parece súper interesante y relacionado con la política catalana, que es que siempre lo mencionamos en catalán, Ciudadanos, sí. ¿No? Bueno, es Ciudadanos y saltaron a... No sé si a ellos les gusta más que lo vemos en catalán o en castellano. Ya, pero me parece curioso que siempre lo decimos Ciudadanos, ¿sí? Porque le conocemos de la política... Bueno, porque ha nacido en Cataluña el partido. Claro, conocemos de la política catalana y me parece estupendo, ¿no? Entonces, todo este descrédito que han... sembrado los políticos tradicionales, ahora mismo pues están viendo formas en otros partidos que están confrontando a ese político profesional, el político ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Podemos efectivamente está haciendo un buen trabajo por su lado. Podemos está reventando por dentro a Izquierda Unida, por ejemplo, y reventando por fuera al PSOE. Y Ciudadanos está reventando por fuera y por dentro a partidos como UPyD también, seguramente. No, nosotros hemos crecido y significativamente. Yo creo que la competencia es la pluralidad y precisamente lo que consiste es en que haya un nuevo sistema de partidos. Nosotros tenemos propuestas y tenemos una propuesta diferente de la de Ciudadanos, bastante diferente en muchas cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. ¿Os habéis arrepentido de no pactar con Ciudadanos? No, al contrario, porque la única manera de mantener una coherencia en nuestro proyecto era precisamente no pactando con ellos, porque vimos en las reuniones que tuvimos con ellos que su proyecto era un proyecto que era complicado que pudiera realmente llevar a hacer nueva política. Nueva política de las instituciones como nosotros las entendemos, instituciones transparentes, instituciones limpias, instituciones con políticas honestas, instituciones en las que, por ejemplo, y una diferencia esencial con Ciudadanos es que nosotros queremos que a los inmigrantes hay que darles esa asistencia sanitaria, y Ciudadanos en Cataluña pues ha votado en contra de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes. Pues para nosotros es una diferencia política sustancial, esa y otras muchas que tienen que ver con la manera de crecer
a través de partidos regionales y locales que tienes a la gente esa que está en las localidades pequeñas, pero que son los que han vivido siempre de la pequeña, del pequeño clientelismo y el pequeño caciquismo, que nosotros lo hemos rechazado como modelo de crecimiento, porque creemos que esa es una manera no nueva de hacer política. No nos arrepentimos para nada, al contrario. Exacto, no. Son proyectos diferentes, hay que competir y veremos lo que los ciudadanos deciden. Entornando con este nuevo paradigma político en el cual se cambian las formas de hacer, me gustaría preguntaros por lo que he comentado al principio del programa, esta dimisión de Tania Sánchez, que, bueno, dimisión, no sé si he dimitido, pero bueno, que se va de Izquierda Unida para fundar un nuevo partido, una noticia de hace nada, de pocos minutos. Quería que me hicieras también una valoración sobre este tema, porque parece que la política, como se entendía antes, no gusta a muchos políticos, digamos, nuevos, como es el ejemplo de Tania, y quiere irse o fundar su propio partido para hacer el tipo de política que planea hacer, a pesar de haber ganado unas elecciones internas, ¿no? Yo diría, sin conocer obviamente esta noticia, nos la estás anticipando en este momento, pero bueno, creo que es una prueba más de la descomposición del régimen del 78, que comentaba, de la que hablábamos antes, y que bueno, que va a traer este tipo de situaciones. Es decir, el suelo se mueve, el terreno político se está moviendo, y yo creo que cada uno de los actores que están participando en ese terreno van a plantear la vía que les parezca más viable para poder hacer política útil para los ciudadanos. Entiendo que el caso de Tania es ese. Ha entendido que Izquierda Unida, y particularmente Izquierda Unida Madrid, envuelta en varios escándalos, como sabemos, pues no era el lugar más idóneo para plantear políticas por la ciudadanía, políticas públicas, uh-huh, en la línea de lo que considero que entiende Tania Sánchez. Y bueno, pues a vosotros no os dijo nada, ¿no, Tania, de este tema? Obviamente no, nosotros... curiosidad, hombre. Nosotros tenemos... Permíteme la broma. Una independencia. Una pregunta sobre Tania, porque yo la tengo de compañera en la Asamblea. ¿Su gestión en Rivas te parece nueva política? ¿La gestión es la relación con el hermano, el padre, etcétera, el que la colocaran rápidamente de asesora? ¿Eso es nueva política o es vieja política? Es porque me entra realmente la duda, ¿no? Ante las insinuaciones, sí, de este tipo, sí, prudencia. No, porque pero los que, o sea, siguiendo desde fuera y siendo un observador de la política, sí, terriblemente interesado por la ética, y habiendo investigado mucho en Rivas, precisamente porque había indicios desde precisamente desde el 78, hemos tenido como modelo moral distinto y diferente a Izquierda Unida frente al clientelar habitual del, sí, PP que tú protestas. Y ante el surgir de este problema, algunos nos hemos dedicado a investigar. Sí. Bueno, pues hay que colocar en contexto siempre un montón de cosas. Entre ellas, Rivas es un sitio pequeño. O sea, no es la capital. Lo que quiere decir que los núcleos de relación de personas, igual que en un pueblo de 10.000 personas, todo el mundo se conoce entre sí, son pequeños. Sí. Para eso hay una serie de reglas a nivel de funcionariado, de administración, etcétera, 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 que son los que vigilan. Y Rivas, en eso, es un modelo de transparencia tan efectivo que, de hecho, la mayor parte del electorado que vota a Izquierda Unida en Rivas es del PP, porque les interesa esa gestión. No, pero yo entonces, lo que le pregunto es el caso entonces, concreto. O sea, no, yo freno, sí, política, sí, pero... El asesor de tu padre, nada más salir de la carrera, sí, pero eso, el contrato con el hermano... ¿Me concederás que eso sí, no, se no, puede...? Yo pregunto si es la misma política clientelar del mayores, PP o no, o si es distinto. Echo un poquito. Sí. ¿Me concederás que, sin que des más detalles sobre tu pregunta, sí, orbita por encima una insinuación sobre una relación que aporta el contexto en el que estamos? O sea, haciendo una pregunta. Entonces, sí, bueno, sí. Una pregunta para que me la contestes, porque claro, para mí es vieja política. Entonces, ya te lo doy mi opinión personal. Es vieja política, pero no es vieja política porque haya una relación clientelar nepotista camuflada, que es lo que se podría interpretar de lo que dices, que seguro que no es lo que quieres dar a entender. No, yo creo que hay una relación nepotista, que la hay. O sea, pues entonces acláralo al principio. No, pero acláralo al principio. Yo te estoy preguntando tu opinión. Claro, acláralo al principio y entonces las reglas del debate son transparentes para todos. Pero ¿no? Si yo solo estoy haciendo la pregunta, entonces, simplemente. No, entonces, bueno, es una pregunta. Ante la pregunta de ¿es una relación nepotista nueva política? Pues tu pregunta es muy retórica. Obviamente, no. Vale, pues eso. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Es la relación de Tania con el ejercicio del poder en Rivas nepotista? Según mi criterio, después de haber estado investigando durante 6 meses a todo meter, no.
Pero son dos preguntas separadas. ¿Y no por qué? Más aún, pues porque hay unos mecanismos de control que se han ejercitado, porque hay unos estudios referentes a las diferentes situaciones sobre las asignaciones de dinero, los plazos, o sea, ¿a ti te parece las personas que las han defendido? ¿Que ella la contrate su padre o en el ayuntamiento de asesora nada más acabar la carrera? Y yo no pertenezco a Izquierda Unida, no la voy a defender. Si yo solo te estoy preguntando desde porque a mí me parece que es muy parecido a lo que he visto en la Asamblea de Madrid cuando contratan a la secretaria de Esperanza Aguirre o al hermano de Luis de Grandes. Porque si tú formulas la misma pregunta, una pregunta con dos preguntas distintas de la misma manera, y puedo decirte, ¿tú eres humano? Sí. ¿Tú eres humano? También. Ah, pues sois iguales. No. O sea, ojo. O sea, si lo hace Izquierda Unida no es nepotismo, no, si lo hace no, el PP estoy, sí, te o si te estoy lo hace diciendo el PSOE, no, que pregunto. Tu pregunta, desde la perspectiva de saber qué ha pasado realmente, va cargado con una intencionalidad que has recogido. Simplemente yo te estoy preguntando a ti cómo lo consideras tú, ya me estoy conociendo, ya estoy viendo la respuesta, consideras que no lo es. Yo no estoy diciendo cómo lo considero con respecto al acto, sino que estoy diciendo que tu pregunta va con mucha mala leche. Mi pregunta va simplemente tratando de situar en el contexto lo que era la vieja y la nueva política. En la vieja política hay nepotismo, en la nueva política no debe haberlo. Tu pregunta es una pregunta trampa. Nada más, tu pregunta no es una pregunta trampa, es una pregunta directa. Voy a pediros, porque es que estáis monopolizando un poco el debate, aquí mi amigo David me recuerda a mi amiga Cassandra, no os asustéis, la tengo por si a algunos tertulianos les da por no hacerme caso. Cassandra es una mujer que se pone nerviosa, entonces yo os aviso que si cuesta un poco pues hacerme caso, pues la saco y ningún problema. Es que quiero dar, más que nada, es que quería dar un poco de voz también, aunque el tema me interesa mucho, también a Eduardo y a José Manuel, que me ha pedido la voz antes. Eduardo, ¿tú de este tema qué opinas? ¿Sobre el nepotismo? sobre Tania, el nepotismo. Bueno, sobre Tania. Tania yo no la voy a defender porque ella es muy... No la conozco, de la tele, ni no la voy a defender porque además creo que es una mujer que se sabe defender perfectamente sola. Tampoco voy a entrar en el tema de Rivas porque tampoco lo conozco, por lo tanto no sé si es vieja política o es nueva política. Si se demuestra que es vieja política, pues que ocurra lo que tenga que ocurrir con la vieja política, y si no lo es, pues que continúe su curso, no lo sé. Lo que sí parece claro, efectivamente, y como lo he dicho antes, Podemos y todo lo que ha generado Podemos a su entorno está reventando por dentro a Izquierda Unida, y Tania es una de sus víctimas, no porque haya ido a Podemos, que no se irá, sino porque sí que sigue, digamos, unas políticas que tienden más a la confluencia. Además creo que todo el conflicto ha venido por su intento de confluir con un proyecto municipalista, una candidatura municipalista como Ganemos, ¿no? aquí en Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, choca con las viejas guardias y con las viejas estructuras de un partido como Izquierda Unida y bueno, pues la estructura de la vieja política. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que, en mi humilde opinión, Tania ha hecho lo que tenía que hacer y, en principio, me parece bien. Ya veremos. Voy a darte voz ahora que me habías pedido. Antes, os aviso, después de que él hable, vamos a hacer la porra en llamas, que es esa sección maravillosa en la cual os pregunto qué creéis que va a pasar en las elecciones generales. Me decís primero, segundo y tercero. ¿Qué mejor fecha que hacerlo hoy, que ha salido los datos del CIS? Hacemos un poco de CIS particular aquí en la tertulia en llamas. Y luego hablaremos con Adrián, que hace un rato que, pobre, que ya se espera, para hablar sobre la manifestación de Podemos brevemente, y luego cambiaremos de tema. Coméntanos de Tania y luego... Muy brevemente, y por zanjar este asunto, ya que me habías apelado directamente, yo creo, Ramón, que viniendo de UPyD, un partido fundado por una representante de la vieja política, una representante que nosotros identificamos como pura casta, habría que ser más prudente a la hora de juzgar el caso de Tania. Yo lo único que sé sobre si es... Políticos que han hecho política y se han jugado la vida en el País Vasco, y hay gente que ha hecho otro tipo de política. Hay que saber diferenciar. Yo no te he interrumpido, te parece. Pero es por precisar. Viniendo de UPyD, hablar de nepotismo, en fin, hablar de vieja política, me parece que
hombre. Habría que replanteárselo. El año 2008 gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento de Rivas y parece ser que el procedimiento estaba bien, el procedimiento que siguió Tania en la adjudicación y por lo que ahora está asaltado a los medios, y hoy parece que no. Yo creo que el ataque a Tania, con independencia de que haya podido cometer errores, y no voy a entrar ahí porque evidentemente ni es de Podemos ni tengo por qué entrar a defenderla, creo que el ataque a Tania viene precisamente no por su actuación en Izquierda Unida, sino por formar parte del entorno de Pablo Iglesias en esta batalla sin cuartel que se está librando contra Podemos, y entonces entiendo que hay que enmarcarlo más en ese contexto que en el hecho de que Tania haya podido cometer algún error en el curso de su actividad política en el Ayuntamiento de Rivas durante el tiempo que estuvo allí. Bien, vamos a ir a por la porra en llamas. Voy a empezar por ti, Albano, luego damos la vuelta y acabamos así. ¿Quién crees que va a quedar primero, segundo, tercero? Sin mayorías y siendo optimista, el PP el primero. PP primero. Sí. A ver si nos terminan de hundir el país ya. Segundo. Segundo Podemos. Ajá. Y tercero el PSOE. Vale. Ramón, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que yo creo, yo te digo lo que me gustaría que ganáramos nosotros, y creo que lo vamos a intentar y a luchar hasta el final, porque sería una buena cosa, yo creo, para el país. Probablemente, como es una cosa que no se puede saber, pues puede que pase lo que dice el CIS, pero a día de hoy, ¿no? Es muy difícil acertar, porque de aquí a un año... La sección también es un poco para hacer mojar. Si hace un año me haces esta pregunta, fíjate lo que te hubiera dicho y hubiera sido completamente erróneo respecto a lo de ahora. Vamos a dejar pasar el tiempo, no me atrevo a responderte. Puede que pase lo que dice el CIS de hoy. Bueno, te pongo UPyD como primero, ya, porque supongo que si te pongo Ciudadanos... Eso me gustaría, ¿eh? Ya lo sé. Edu, ¿cómo lo ves? Pues yo coincido también con Albano y con el CIS, en que el PP va a ganar las elecciones sin mayoría, va a haber un segundo puesto de Podemos y el PSOE también va a coincidir con lo que dice el PSOE, el CIS va a quedar tercero. Además, yo creo que realmente el auge de Podemos también afecta, no solo moviliza a la gente de Podemos, moviliza a la gente, al electorado de derechas del PP y seguramente peguen un repunte. Esta encuesta está hecha antes de la manifestación, de la concentración de Podemos. Exacto. No sabemos qué influencia ha podido tener esa muestra de músculo por parte de Podemos en el electorado del PP, que seguramente hay gente desmovilizada del PP o desencantada incluso con el PP, que ha dicho, uy, que viene lo rojo, que viene lo rojo. Y ha dicho, coño, por la próxima. Este efecto, claro, desde luego, se va a tener en cuenta por el electorado de derechas. Brevemente, por favor. Sí, yo creo que estamos en un momento de cambio en Europa, lo hemos visto con Syriza en Grecia, y creo que en las elecciones del próximo noviembre vamos a estar en un contexto muy parecido. Va a haber una mayoría de Podemos, no sabemos si seremos capaces de alcanzar la mayoría absoluta, pero esperemos que suficiente para formar gobierno con otras fuerzas que estén del lado de la democracia y que quieran invertir las políticas sociales y económicas que se están aplicando hasta el momento. ¿Segundo y tercero? Pues imagino que el segundo por inercia la mantendrá el PP, y por esa misma inercia, aunque muy disminuido en votos, el tercero será el PSOE. Pues veremos. Queremos hablar ahora, sí, perdón que os dé un poco de prisa, pues que hoy tenemos muchísimos temas a tratar. Intuyo que el tema de la universidad lo vamos a tocar, si lo tocamos, 2 minutos, así que por eso quiero dar voz a Adrián, que estuvo en la manifestación el otro día. Quiero que nos expliques, estuviste allá a las 5 horas, me has comentado antes, cuéntanos cómo fue esa manifestación, cómo la viste, etcétera, etcétera. Bueno, antes de todo agradecer a Enrique que me deje estar aquí, que hace un favor no a mí sino al periodismo de poder expresarnos libremente y contar un poco, como periodista, no como tertuliano, sin duda alguna, lo que allí vivimos. ¿Me preguntabas? Que como viviste esa... La vimos difícilmente, ¿no? La jornada de 5 horas, porque ir con el logo de una cadena como Canal 33, democrática, plural, y que en pos del periodismo ha investigado y ha escrito sobre Podemos, pues no es algo que nos fuera fácil allí. No fue bonito porque la gente, pues no sé por qué, nos vio como enemigos, simplemente por ejercer una de las libertades más bonitas que tenemos en nuestro país, como es la de prensa, y pues en una plaza de sol repleta de cánticos a la libertad no nos dejaron ejercer nuestro trabajo. Agresividades, la lástima es que no fueron los 4 cafres que se denominan siempre, ¿no? Gente normal y corriente, servidor se llevó algún pisotón, zarandeo, simplemente por el logo, ¿no?, de esta cadena, pero nosotros lo tenemos que contar y Enrique quería contarlo y encantado.
Me gustaría también, que desde luego hay que decir estas cosas también, porque no es agradable, o sea, aunque seas de, o sea, aunque te encuentres con cadenas que son, que no te caigan bien, como puede ser TCTV, la 1, la 2, yo mismo he estado en el Camp Nou, por ejemplo, cuando era becario de TV3, y también me llevé algún zarandeo por ser de TV3, que es curioso, porque ibas al Camp Nou y te decían, eres del Español, te ibas al tal, y me dicen que eres del Barça, en fin, cosas de las bases, ¿no? Un poco, que a veces se alteran, yo creo, un poco inadecuadamente, pero en fin, más allá de este hecho que no quería dejaras de comentar, de la dificultad que te resultó trabajar, ¿cómo viste no solo a nosotros, sino más medios? Lo sé, de radio, por ejemplo, lo denunciaban, ¿no? El domingo, que era muy complicado, sobre todo en este caso medios de ideologías un poco contrarias, pero claro, inentendible, pero en cualquier caso, que no se deje trabajar a compañeros de cualquier medio de comunicación. No, estamos de acuerdo, y por eso quería que lo mencionaras también, pero más allá de este hecho, que desde luego es remarcable, pero ¿cómo viste tú esa manifestación estando allá a pie de calle? Bueno, más allá de este hecho, lo que se vivió allí, pues muchísima gente congregada, yo creo que la gente con toda la razón del mundo tiene una ilusión, en la sociedad en la que vive. Eso, perdona que te corte, porque eso lo leí también en Twitter varias veces, muchas caras de ilusión. ¿Compartes ese diagnóstico? Sí, comparto el diagnóstico de la gente ilusionada, la gente que sueña con todo el derecho del mundo en un futuro mejor, pero no obstante, escuchando desde el principio hasta el final del meeting, bueno, a mí, con todo el respeto, me enseñó mi abuelo que los peces de colores no hay que creer en ellos. Yo, analizando un poquito brevemente el análisis discursivo de lo que allí escuché, sinceramente, quítala un poco la ilusión, ¿no? Pero esa es la sentido? Parte discursiva, en la gente mucha ilusión puesta en unas personas, en un partido que supuestamente con no sé qué varita mágica les vale solucionar de un día para otro todo. Ojalá fuera tan fácil. Yo soy un poco más prudente. Prudente. Prudente, muy bien. Me ha pedido la voz José Ramón, no sé por qué, José Manuel, no sé por qué me estoy confundiendo toda la noche con tu nombre. ¿Querías preguntarle algo a...? No, bueno, más que preguntar, por el comentario que se ha hecho, tanto por parte de Adrián como por parte del director de la cadena, solamente decir que Podemos no tiene que garantizar la seguridad en una manifestación, igual que no lo tiene que hacer el PSOE en una que convocara, o igual que no lo tiene que hacer las mareas, garantizar la seguridad que le corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y entendemos que así ha sido, se montó el dispositivo oportuno, y bueno, que sepamos, no ha habido ningún tipo de incidente reseñable. No obstante, si ha habido algún ataque verbal o algún pisotón, como dices, a un periodista en este caso, pues desde Podemos se condena, y es evidente que no puedes evitar que a una manifestación acuda alguna persona que no tenga ganas de celebrar, como era la mayoría, como era lo que estaba la mayor parte de la gente allí, sino que bueno, que tenga ganas de ir a atacar a un periodista o a montar un jaleo, ¿no? Entiendo que eso queda ahí. Sí que es cierto que, como decía también el director de la cadena, corren mal los tiempos para la libertad de expresión, pero obviamente no corren mal los tiempos por responsabilidad de Podemos, corren mal los tiempos porque tenemos una televisión española como la tenemos, hemos tenido el Telemadrid que hemos tenido, y un presidente que habla con los medios a través de una pantalla de plasma y no admite preguntas. Podemos lo que plantea precisamente en esa línea es democratizar los medios de comunicación y garantizar el libre ejercicio de la prensa y la absoluta independencia, no solamente de medios privados, obviamente, sino también de la televisión pública. Por tanto, solamente decir que la libertad de expresión forma parte de nuestro ADN, la defensa acérrima de la libertad de expresión, y de hecho puedo decir, yo estuve en la manifestación, no vi ningún tipo de incidente reseñable, pero en el acto de Vista Alegre, Alfonso Merlos, todos sabemos que no es un periodista que sea amigo nuestro, estuvo paseando, y cualquier persona que estuvo allí, él mismo puede decirlo, estuvo paseando por el anfiteatro de Vista Alegre, rodeado de gente de Podemos, hizo entrevistas, se movió, preguntó, y que sepamos tampoco tuvo ningún tipo de incidente al respecto. Por lo tanto, en Podemos somos absolutamente respetuosos del trabajo de la prensa, y en nuestra intención siempre estará apoyaros en lo que necesitéis. Adrián, no sé si querías matizar algo. Sí, yo no, creo que no he dicho en ningún momento que Podemos deba garantizar la seguridad. Jamás, no he dicho eso. Sino que creo que por sentido común, igual que aquí nos estamos comportando bien, nadie nos vigila, no tenemos a ningún policía. Yo creo que la gente se debería comportar bien, no que Podemos tuviera esa responsabilidad ni nadie, sino sentido común de personas. Solo decirte que lo decía por la alusión inicial, en el encabezado del programa, no por lo que has dicho tú.
En fin, hemos tocado este tema suficientemente, me parecía oportuno mencionar lo que ha dicho Adrián y desde luego hablar de la manifestación porque ha sido un golpe de fuerza muy grande, eso creo que es innegable de Podemos, teniendo en cuenta que lo ha montado un partido político, es decir, no una marea, no un movimiento social, en pleno mes de enero y sin ninguna causa concreta política, perdón, sin ninguna causa concreta, excepto el hecho del cambio, que es un argumento político, no una causa, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que cabe, pues parece que se podría considerar un éxito, ¿no? Eduardo lo mencionaba antes, no lo hemos visto esa fuerza en el CIS, tampoco hemos visto cómo va a afectar el pacto antiyihadista al CIS también por el tema del PSOE, porque ha salido muy escaldado en las redes sociales y, por cierto, este es un tema que vamos a tratar ahora mismo. No sé si mi compañera Eva, sí, está detrás mío, está siempre muy bien posicionada mi compañera Eva en su lugar y nos va a explicar un poco el tema este del pacto antiyihadista. Todo tuyo, Eva. Pues esta semana PP y PSOE firmaban el pacto antiterrorista, perdón, y un acuerdo que no ha gustado mucho, han criticado que no hayan contado con otras formaciones políticas. Tampoco ha gustado ese término tan ambiguo que han utilizado para terrorismo. Pero lo que más ha crispado a las redes sociales, y así se ha evidenciado, es que se aplique la cadena perpetua en el Código Penal. Ellos han utilizado otro término, un eufemismo, le han llamado prisión permanente revisable. De facto es cadena perpetua. El que más crítica se ha llevado ha sido el PSOE, precisamente porque decía que si llegaba al gobierno iba a quitar la cadena perpetua del Código Penal. Y por el contrario, lo que ha hecho es darle un balón de oxígeno al PP a cambio de salir en la foto. Pues eso es un buen diagnóstico, ¿no? Realmente ha salido, quizá se van a llevar muchas leches solo para hacer una foto. Hay quien dice, leía en Twitter también, que esto es pan para hoy y hambre para mañana. También hemos leído cosas peores que no vamos a reproducir, pero vamos, como cagada monumental y cosas de este estilo, me refiero. No sé cómo lo habéis visto vosotros, este pacto entre el PP y el PSOE por un tema antiyihadista que incluía la cadena perpetua, que luego dice Pedro Sánchez que la va a derogar cuando gobierne, si llega a gobernar. En fin, tú que eres abogado, ¿qué crees de este pacto y de todo lo que se incluye en ese Código Penal nuevo? Pues hombre, yo creo que, como ha dicho antes Alba, ¿no? Esto es una pelota de tenis más donde ha ido Pedro Sánchez a intentar cogerla para salir en la foto, ¿no? Por un lado han dicho que estaban en contra de la cadena perpetua y sin embargo han firmado un acuerdo con el partido de gobierno en el cual se impone la cadena perpetua a determinados delitos y luego dicen además que en caso de que gobierne lo van a derogar y además que van a presentar un recurso, creo, de inconstitucionalidad contra esta propuesta, contra este anteproyecto de ley, contra esta ley, lo cual me parece ya un acto de onanismo absoluto por parte del PSOE, ¿no? De decir, no, bueno, firmamos aquí y luego además lo vamos a recurrir y no sé, me parece una inconsistencia que no me sorprende, en el fondo no me sorprende, porque es la línea política que está siguiendo Pedro Sánchez y el PSOE en los últimos años, y sobre todo desde que lleva a Pedro Sánchez al mando de la nave del PSOE, ¿no? Claro. Entonces, la prisión permanente revisable, como le fue mismo que lo han denominado, es una cadena perpetua en toda regla, lo cual supone en realidad pues una derogación del artículo 25 de la Constitución española, que dice que no se pueden imponer penas degradantes a las personas y además que toda prisión, toda pena privativa de libertad tiene que estar orientada a la reeducación y a la reinserción. Con esta medida, con esta ley que se aprueba de cadena perpetua, el artículo 25 del Código Penal se va a hacer puñetas y directamente se puede imponer a una persona una pena de prisión sine die, con lo cual la reeducación y la reinserción pues queda absolutamente anulada. Y es que además ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro propio Tribunal Supremo, ya ha dicho muchas veces que no hay que tender hacia la cadena perpetua porque no está dentro de nuestro sistema de leyes y históricamente tampoco lo concede. Tú, Ramón, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es una jugada del... bueno, aparte de para dejar en bragas al PSOE, pero ¿crees que es una jugada del PP para contentar un poco al votante más de derechas y más conservador? Yo creo que, sinceramente, es una imagen patética, ¿no? El ver a Rajoy y a Pedro Sánchez
firmar un pacto que es un pacto que es un no pacto, porque te lo quieren derogar, al, según el PSOE, al día siguiente, en la medida principal que introduce el PP para hacer su campaña electoral, que es lo de la prisión permanente, como tú dices, es real, o la cadena perpetua, mejor dicho, es pura propaganda, ¿no? A mí lo que me sorprende es cómo el PSOE puede realmente haber terminado apoyando ese no pacto, ¿eh? Y además, ¿hay medidas reales, concretas, para luchar contra el yihadismo? Porque yo sí que creo que hay un riesgo de terrorismo yihadista, lo vivimos en España, ¿eh? Lo vivimos en España en el año 2004, acaba de pasar en Francia, puede pasar en Europa, y hay que tomar medidas serias, pero las medidas no son la cadena perpetua, las medidas son otras distintas. Nosotros hicimos propuestas, pero desde luego lo que no estábamos dispuestos era hacer un pacto a mayor gloria del Partido Popular. Yo creo que eso tiene que discutirse en el Parlamento y tiene que tomarse las cosas muy en serio, porque hay ciertos riesgos de terrorismo, pero no hacer el pacto o el no pacto que han hecho entre Pedro Sánchez y Rajoy. Albano, ¿tú cómo ves esto de la pena, cadena perpetua? Tres cositas muy rápidas. Hablar solo de la pena de la cadena perpetua es cerrarse mucho sobre un punto. Entonces, la primera cosita de las tres rápidas es que eso de que PP y PSOE la misma cosa es, pues evidentemente sigue estando de moda y fácil de comprobar. La segunda, que la trampa real no está en la cadena revisable, que al fin y al cabo, dependiendo, y esto es otro de los puntos peligrosos, dependiendo de quién lo interprete, sí podemos ajustarlo a que coincida con el artículo 25, pero va a depender mucho de si lo interpreta un juez neutral o lo interpreta el ministro del Interior, ojo. Claro. Y lo tercero es que viendo todo este birlibirloque de leyes y tal, que llevan los últimos 4 años el PP, lo primero que hace, pienso en la primera película de Batman, de Tim Burton, cuando el Joker, para causar todo el mal posible, lo que hace es diseñar productos cosméticos que por sí mismos no son dañinos, pero que cuando los combinas... Entonces, si cogemos la ley Mordaza, cogemos el Código Penal, cogemos la ley de educación, o sea, la reforma, cogemos la ley de seguridad privada y combinamos todo esto, lo que tenemos es un poder político con una mayoría parlamentaria y un poder de corte absoluto en su mano, que con las nuevas definiciones de quién es terrorista, claro, puede hacer lo que le da la gana. De hecho, te quería preguntar sobre esa nueva, no sé si la has leído, la nueva definición de terrorista, que es quizá lo más destacable del tema, es que es como muy ambigua, ¿no? Sí, o sea, bueno, cualquiera puede ser una sola frase, que es quien a mí me dé la gana. Claro, ahí el problema está que un periodista que quiera, por ejemplo, entrar a una página web para informarse sobre el yihadismo, resulta que lo puedan meter en la cárcel por terrorista, y pero lo que estaba era investigando sobre terrorismo, ¿no? Que es realmente una cosa sorprendente. Peor. Hay una frase en el primer punto que dice que obligue a las instituciones a hacer una cosa, es decir, que obliguen a las instituciones, a los poderes públicos, a realizar una acción. Y entonces, si yo estoy en mi casa y mando un mensaje que me interceptan, diciendo, me voy a traer gasolina aquí, porque entre nosotros tenemos la broma, y al ministro del Interior se le antoja decir que yo he obligado a que venga la policía a chequear esto porque aquí podría haber una bomba, ya puedo entrar automáticamente en la definición de terrorista. La diferencia importante será si esa asignación de culpabilidad, que además estamos invirtiendo las cargas de la prueba, que es lo que hace la reforma de la ley también, si esa definición me la va a aplicar el ministro del Interior con todo su interés moral y partidario, porque el PP no es que mantenga su moral religiosa muy separada de la política, o un juez que me dé una serie de garantías, tanto de inocencia, tanto de presupuestos, como procedimentales. Entonces, no hay que irse a casos tan particulares que pueden verse como más ajenos, que es decir, no, si un periodista, no, no. Es que dice clarísimamente que si los poderes públicos, las instituciones, ya no recuerdo la frase, pero es la primera de todas, se ven obligadas a hacer algo porque yo hago algo, entonces automáticamente soy considerado terrorista, ¿no? Bueno, habrá que esperar a ver cómo queda en la ley, ¿eh? También. Vamos a ver, confiemos, porque vivimos todavía mismo pensando en un Estado de Derecho. Bueno. Y que la ley no saldrá así, ¿eh? Nosotros estaremos para hacer enmienda. Confiar en algunos políticos, estoy de acuerdo. Confiar en el Partido Popular, en el Estado de Derecho. Puede salir un poco arriesgado, en el Estado de Derecho. Dice mi abuela, fíjate de en el Estado de Derecho. Quiero darle voz a José Manuel, que hace rato que no dice nada. Yo creo que, bueno, que es una prueba más de ese bipartidismo que nos ha estado gobernando durante la mayor parte de este tiempo, de este llamado periodo democrático.
que ahora se ha tornado en un monopartido bicéfalo, en el que el PSOE vuelve a ejercer de lo que podríamos llamar tonto útil para favorecer leyes que el PP quiere imponer, siendo muy consciente de que con sus medidas y con sus políticas esta situación no solamente no va a salir, sino que se va a agravar, y por tanto tienen que cubrirse las espaldas y perseguir todo tipo de acción ciudadana que vaya a protestar y a enfrentarse a esas políticas. Hasta el punto, hoy aparecía en el diario una noticia en la que catedráticos de Derecho Penal afirmaban que parar desahucios o tuitear sobre una protesta con disturbios podrían llegar a ser considerados actos de terrorismo, en la línea de lo que comentaba Albano, y por tanto pues entiendo que es un despropósito más en esta cadena de leyes y de medidas que lo único que pretenden es pues que la ciudadanía obedezca, que la ciudadanía no proteste, que la ciudadanía no se movilice en contra de unas políticas que a esa ciudadanía le están afectando, le están empobreciendo y le están haciendo su vida cada vez peor. Cada vez más difícil. ¿Querías matizar algo, Eduardo? Sí, no, solo decir que efectivamente cuando se hacen leyes penales hay que ser muy cuidadoso porque afecta a lo más profundo, ¿no?, de la libertad de los ciudadanos, porque puede llevar aparejado penas privativas de libertad y hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, la deriva autoritaria de este gobierno en los cuatro últimos años, en los tres últimos años, es evidente, lo ha señalado Albano. Tenemos un proyecto de reforma de seguridad ciudadana que se ha reformado y se han introducido sanciones e infracciones que coinciden a rajatabla con el listado de acciones de los movimientos sociales. Se ha introducido parar un desahucio como una posible infracción administrativa, se ofrece una reforma del Código Penal que pues, tiende a ser totalmente más dura, y en cuanto a la regulación o la represión del terrorismo, claro, entramos en el problema de lo que se ha dicho antes, que es el terrorismo. Todos podemos ser considerados terroristas en un momento dado, y está todo orientado, si nos fijamos en esta reforma, a monitorizar un poco la actividad de las personas en su ámbito de las comunicaciones o en su ámbito personal. Si nos damos cuenta, lo que se dice es que, bueno, que se va a ver que páginas web visitas, qué libros te descargas o qué vídeos te descargas. Se llega a mencionar que puede ser delito el adoctrinamiento, ¿no?, en conductas terroristas. ¿Qué es? ¿En qué te vas a...? La radicalización. Sí, el adoctrinamiento. Pero es que no nos olvidemos que estas leyes se nos están vendiendo como antiyihadistas, pero es que se van a aplicar a todo el mundo. Sí. Hace unos meses ha habido una gran redada en Barcelona donde se ha detenido a personas de ideología anarquista. Y entre uno de los motivos para que ingresaran en prisión alguna de estas personas, pues el juez Gómez Bermúdez, en su auto, decía que, bueno, que tenían un libro que se llamaba Contra la democracia. Y eso ha sido uno de los argumentos para meter a estas personas en prisión, ¿no? Ya estamos entrando en ese concepto de que el pensamiento puede llegar a delinquir, algo que es absolutamente ajeno a nuestro sistema de Estado de Derecho. Entonces creo que efectivamente lo que se va a intentar a partir de ahora y se lleva intentando desde hace mucho tiempo es controlar, perder nuestras libertades individuales, nuestras libertades personales, controlarnos absolutamente las comunicaciones, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, que es al fin y al cabo lo que nos puede provocar una indignación que luego nos puede hacer reaccionar contra el gobierno. El gran hermano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Brevemente, por favor, que tenemos que cambiar de tema. Una cosa muy breve, y es que, coincidiendo con lo que decís, y que realmente la voluntad del gobierno no es tanto prevenir el terrorismo como otro tipo de fines, tenemos que ser conscientes de que el terrorismo yihadista también limita nuestra libertad, y lo hemos visto en Francia, pues lo digo, que ahí hay un riesgo, y un riesgo muy importante para la libertad de las personas, para nuestra libertad como sociedad, para cada uno de nosotros, y algo hay que hacer con ello, tampoco lo debemos relativizar y pensar que no existe. No, hombre, el terrorismo yihadista ha afectado en este país, está claro, en 2004 y lleva tiempo instaurándose. También es verdad, como decía Albano, ¿cómo era ese concepto? ¿Cómo era? Autorradicalización. Autorradicalización. Pero no me lo invento yo, No, o sea, lo sé, pero quiero decir, que era... La autorradicación no está solo en el yihadismo, amigos, o sea, está en casi todas las religiones, y me gustaría ver aplicar esa ley no solo al yihadismo, porque a mí me da un poco de miedo también la islamofobia que se está difundiendo con este tipo de medidas, y la gente musulmana pues tendrá un pensamiento distinto al de la gente cristiana, pero el 90% o el 95% de los musulmanes ni son terroristas, ni se les pasa por la cabeza ser terroristas, ni quieren acabar con Occidente.
sino son un grupo de radicales, muy sonoros y muy peligrosos, desde luego. Jamás lo voy a negar ni se va a negar nadie de eso, pero que no son el 90% de la gente islámica. Os voy a cambiar de tema, no porque no... Lo siento, si no nos embarcamos y al acabar, ni que sea muy brevemente, de las universidades que están que arden otra vez, porque el ministro Wert ha presentado una ley un poco peculiar. Eva, cuéntanos. Cada vez que el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, abre la boca, pues oye, tiembla todo. La semana pasada anunciaba la nueva reforma de la educación. La llama 3+2. Consiste en que los grados van a pasar de 4 a 3 años y los máster de 1 a 2. Esto ha enfadado mucho tanto a universidades como a estudiantes. Mientras el ministro Wert alega que las carreras van a ser más baratas, las universidades insisten en que no, van a ser más caras. Van a pasar de costar una media de 8.500 euros a 11.000. La razón, porque los máster siempre son más caros. Además, las universidades insisten en que van a beneficiar a las privadas, porque ellas son las que tienen más oferta y están más especializadas en este tipo de estudios, en máster. Por el momento, lo que han hecho, y para decirle no a esta nueva reforma de la educación, es no aplicar esta medida hasta 2017. No está mal, no es mala respuesta de los rectores a esta ley del ministro Wert, que estaba, ya llevaba, yo creo, un añito muy tranquilo, y le ha dado ahora por volver a salir en los telediarios y hacer ruido un poquito. No sé cómo lo valoráis vosotros, todo este tema del señor Wert. Un ministro que en el CIS de hoy, precisamente, le valoraban con un 1,36 de nota media, ¿no? Es decir, que ni siquiera llega, antes dudábamos si Rajoy llegaba al 2, el ministro Wert, desde luego, que no llega al 2 ni se le aproxima. Entonces, también debería reflexionar el porqué de esa valoración. Bueno, yo creo que obviamente la política del PP, pues la política educativa del PP en este caso, va en la línea de, como en otros ámbitos, ampliar las diferencias sociales entre la población. Es decir, que ya solamente puedan estudiar los que puedan pagar, o que puedan tener una formación especializada, los que puedan pagar las tasas de máster, por cierto, cada vez más caras. Yo, además de participar en Podemos, soy investigador en la universidad, y profesor, y veo cada año cómo los alumnos se reducen el número, cómo cuando terminan la carrera están pensando en emigrar, cómo muchos tienen que dejar los estudios porque no pueden hacer frente a las tasas, y toda esta política de empobrecimiento a la población y además de ataque a una parte fundamental como es la formación de nuestros jóvenes, que al final tienen que constituir la sociedad del futuro, pues entiendo que esta medida va en esa línea y claro, no nos queda más remedio que tratar de alcanzar el gobierno para invertir esas políticas educativas y que la educación vuelva a ser un derecho, que es lo que recoge nuestra Constitución y lo que entendemos debe ser. Albano. Bueno, yo en este tema me autorradicalizo. De manera cuidadín que vas por mal camino. Primero, lo que le recomiendo a todo el mundo es que se lea la sociedad desescolarizada de Iván Illich y que acto seguido cojamos las antorchas y nos vayamos a quemar la universidad. O sea, eso como paso previo. Y una vez que lo hayamos reducido a cenizas, construimos otra cosa, ¿no? Y lo segundo es que me parece un pensamiento perfectamente coherente. Es decir, es la línea de paga por todo y si no puedes pagarlo es que no te lo mereces. Es decir, esa es la dinámica. Y además, si no te lo mereces y no puedes pagarlo, es que es responsabilidad tuya porque eres un inútil. Entonces, este es el planteamiento estructural que hay detrás de estas reformas, no solo las de Wert, porque las de Gallardón van en la misma línea siempre cuando las ha impulsado. Exacto. Y entonces es perfectamente coherente. Es decir, pues de aquí a 3 meses más se le ocurría alguna otra genialidad. Pero claro, como hay que quemar la universidad primero, pues me da un poco igual. Ramón, ¿cómo lo ves? La verdad es que yo lo veo mal, ¿eh? Lo veo mal porque me parece que en este país somos la improvisación absoluta, porque empezamos aplicando Bolonia con el 4+1, ahora con el 3+2, ¿por qué no empezamos con el 3+2? Y luego yo creo que lo fundamental es que tiene que haber igualdad en el derecho al acceso a la universidad. Una sociedad democrática exige meritocracia. O sea, exige que la gente no pueda dejar de acceder a la universidad porque no tenga recursos. Y por tanto, para nosotros, en UPyD, este es un punto esencial. Igualdad en el derecho al acceso a la universidad. Y yo creo que esta reforma lo dificulta, además de montar un guirigay en la universidad. Tremendo. Luego hay que bajar las Porque además, perdona que te corte, las tasas. La aplicación de esta ley es voluntaria. Claro, puede ser el guirigay completo. O sea, nos dicen que es para asimilarnos a Europa, pero lo hacemos voluntario y permitimos que aquí haya universidades de 4+1, otras de 3+2, o sea, un disparate completo, que es como legislamos en España,
porque al final lo hacemos las cosas realmente mal. Y además con las tasas de los másteres muy altos, que van a poder impedir que mucha gente tenga derecho a estudiar, que tiene una enorme capacidad, con lo que al final acabamos, en lugar de una sociedad meritocrática, como diría Piketty en su famoso libro, en una sociedad plutocrática, o sea, que solamente pueden tener estudios, buenos estudios, aquellos que tienen más dinero. Por tanto, nos parece fatal. Ahora, también aquí yo te quiero comentar una cosa, porque yo creo que la universidad española hay que cambiarla de forma radical, que nuestra universidad necesita mejorar radicalmente y que hay demasiadas prácticas clientelares, nepotistas y que además han afectado a los profesores más jóvenes, a los mejores investigadores. Yo he estado reunido con muchos de ellos que no se han podido quedar en la universidad, que se han tenido que ir fuera, que no se les han renovado las becas, que eran investigadores excelentes, profesores excelentes, y es producto de la burocracia y de la forma de manejar nuestras universidades. Yo creo que hay que pensar en hacer cambios precisamente para eso, para una sociedad meritocrática, con igualdad de derecho al acceso y con una universidad mucho mejor de la que tenemos. Para concluir, Eduardo. Pues yo, para concluir, yo la verdad que el ministro Wert me parece, realmente es un osado. O sea, en periodo electoral tocar algo como las universidades, cuando sabe que se le van a echar encima a los estudiantes, porque ha sido así históricamente. Yo recuerdo cuando era joven, cuando se hizo la reforma, la famosa cuando reforma. Cuando era joven, está diciendo que fue un abuelo ahí. Era poco broma. Cuando la reforma de la LOU, que vinimos también aquí a Madrid a manifestarnos, hubo una de las mayores movilizaciones universitarias de la democracia, y bueno, pues hubo bastante conflicto en la universidad, y ahora pues el ministro Wert ha decidido otra vez, y repito, es un osado porque estamos en pleno periodo electoral, pues tocar algo tan sensible como es la universidad, con lo que son los estudiantes, fíjate, ¿no? Pero efectivamente, sin duda, por un lado hace falta una reforma de la universidad, pero no en este sentido. Hay que acabar, como ha dicho Ramón, con cosas como la endogamia endémica, ¿no? Que hay mucha, en muchas universidades. Pero yo creo que no, efectivamente, no es la línea para acabar con los problemas que tiene la universidad el impedir el acceso a la universidad de las capas sociales más desfavorecidas. Se le escapó, creo, el otro día al ministro Wert, que algo así vino a decir como que esta reforma la hacía porque iba a suponer un ahorro para las familias, ¿no? Y por otro lado también iba a suponer mayores ingresos para las arcas del Estado. Si esto se hace por cuestiones de ahorrar, me parece una reforma absolutamente fallida. Está invirtiendo en ignorancia en vez de en conocimiento, y el cálculo total al final pues puede ser desastroso, ¿no? Ya sabéis esa frase tan famosa de que si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? En fin, lo siento, no, pues que se nos acaba el tiempo. No, me han pedido hace ya un rato que cortemos porque hay otras cosas en este programa aparte de debate. Nos encanta el debate, nos apasiona. Nos gusta que arda, como decimos aquí. Muchas gracias a Eduardo, a Ramón, a Albano, a José Manuel. Gracias. He dicho bien el nombre, ¿verdad? Porque siempre que hay uno nuevo me despisto, como yo soy persona de costumbres, al cabo de dos o tres programas me sé los nombres, ¿no? Pero gracias por haber venido. Gracias a vosotros, y solamente quería hacer un apunte, y es romper una lanza en favor de nuestras universidades públicas, de las que salen todos los años cientos de licenciados que son muy demandados en todo el mundo, a diferencia de lo que ocurre aquí, que les expulsamos hacia un futuro mejor en otros países en lugar de utilizar todo ese talento aquí. Hay que utilizarlo. Estoy de acuerdo contigo. Dicho queda. Gracias por estar aquí. Volvemos en nada, en muy poquito. Así que no se me vayan de aquí, porque esto sigue, amigos.
Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos. Ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas, 91478-6054. Este viernes a las 10 de la noche, Tendido 33. Las noticias, el análisis, la opinión y toda la actualidad del mundo de los toros. Tendido 33, este viernes a las 10 de la noche y redifusión el sábado y domingo a las 2 de la tarde. Tendido 33, la tertulia taurina más antigua de la televisión, aquí en Canal 33. Bueno, pues aquí seguimos en directo en el restaurante La Estación de los Porches, como siempre con temas que preocupan a los madrileños y dando voz a aquellos bueno, pues que no suelen ser habituales en televisión, aunque en este caso sí. Vamos a hablarles de lo que ha ocurrido pues, en el ayuntamiento de Leganés, pero porque afecta evidentemente, pues yo diría que incluso a todo el Estado, ¿no? Una vez más hemos asistido a una votación y en esa votación el Grupo Socialista ha quedado roto en dos. Dirán ustedes, ¿por qué? Se recalificaba o se aprobaba una fase más de la recalificación de un polígono industrial empresarial, Leganés Tecnológico, Legatec. Pero para conocer lo que es este polígono, que está ahí al lado de entre Carabanchel y Leganés, pegado a la M40, para conocer qué supone este polígono, pues nos lo va a explicar nuestro compañero Adrián. Pues brevemente, este polígono que estaba pendiente de su aprobación, Legatec, va a crear aproximadamente unos 15.000 puestos de trabajo. Las empresas que pretende reunir, se supone que son todas de última tecnología, grandes, pioneras, investigadoras, bueno, pues más o menos de este perfil, pero también la realidad es que se ha quedado un poco como almacén, Enrique. No se están cumpliendo esas expectativas, ¿no?, de un gran polígono, puntero en tecnología, etc. Y decíamos que se había quedado para almacén, pues porque allí Coca-Cola, que este es el punto álgido de la polémica y de la discordia, va a tener un almacén en Leganés. Parece ser que por ahí pues, hay un conflicto importante. Gracias, Adrián. Y ahora vamos a presentarles a los invitados que tenemos esta noche. Voy a empezar, pues, todos son evidentemente trabajadores, pero voy a empezar por los trabajadores de Coca-Cola, porque resulta que en este polígono hay un almacén, y hay que decirlo así, de la embotelladora de Coca-Cola. Nos acompaña Paco Bermejo, yo siempre digo empleado, quizá ya le conozcan ustedes, empleado de Casvega Coca-Cola, ¿no? Sí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, y ahí llevo casi 42 años trabajando. Por eso digo, empleado de Casvega Coca-Cola o de la embotelladora, 42 años. También está con nosotros Pablo Díaz, ¿qué tal? También buenas noches. De la embotelladora de Coca-Cola y empleado. También, sí, hace menos, pero también llevamos ahí unos años peleando. Hombre, si me dices 42 años, no lo creo. No. Bueno. Gracias, bienvenido. Gracias. También de la embotelladora de Coca-Cola, Paco Bermejo nos acompaña. Buenas noches. No, perdón, Leandro Pulido. Me he liado yo aquí. Leandro Pulido, que llevo 37 años trabajando para Casvega.
estuve en Barajas, estoy en la Fuenlabrada y soy delegado sindical de Comisiones Obreras por toda Casvega y miembro del comité de empresa de Fuenlabrada. Diputado en Izquierda Unida, nos acompañaba la próxima semana y bueno, pues amenaza a repetir. Amenaza y está aquí, es un placer tenerle con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, si no me equivoco, candidato a la alcaldía en Leganés, sí. Rubén Bejarano. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Y por último, uno de los invitados, Carlos Delgado, también yo creo que le conocen ustedes, concejal de Unión por Leganés en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a hablar de todo ello. Pero antes vamos a ver, ¿se imaginan ustedes en el Parlamento Español que el Grupo Socialista, la mitad de diputados vota una cosa y la mitad vota otra? Atención a lo que van a ver ustedes. Hace unos días, pleno del Ayuntamiento de Leganés, se rompe el Grupo Socialista, unos concejales se abstienen para apoyar al PP, y otros votan en contra. No se lo pierdan, ahí está. Gracias, señor alcalde. Señor secretario, ¿está el expediente completo? Tan mala es la corrupción como el que utiliza maliciosamente esa palabra para atacar sin argumentos políticos. E igual de mala es la vaguería, puesto que se citaron a los tres grupos a trabajar para esclarecer absolutamente todos los puntos, uno ni se dignó a venir a las reuniones con una falta de respeto a todos los componentes de esta Cámara plenaria y el otro por lo menos tuvo la dignidad de venir y decir que se bajaba de esa mesa de trabajo porque había firmado no sé qué acuerdo. Señores, les pido responsabilidad. Sean coherentes, primero, con Izquierda Unida, que en su día estaba de acuerdo con ese desarrollo, segundo, con el Partido Socialista, que en su día estaban de acuerdo y lo más importante del todo. Bien, pues concluido el debate, procedemos a la votación del segundo punto del orden del día. Los que voten a favor. En contra. Abstenciones. Queda pues aprobado por mayoría. Pasamos al punto tercero. Ahí lo tenían ustedes, mitad en la primera bancada. Lo veremos luego a cámara lenta, porque esto hay que verlo y es la imagen sin duda del mes. Grupo Socialista, Ayuntamiento de Leganés, partido en dos. ¿Por qué? Por la recalificación, dirán que es un trámite, del polígono industrial, empresarial, Leganés tecnológico. Hay aquí muchas preguntas en el aire. Yo primero empezaría, vamos a empezar por Izquierda Unida, Rubén. Yo creo que es la primera vez, ¿no?, que vemos a un grupo municipal, y hay que decirlo, en este caso de un gran partido como el PSOE, dividido, unos votar una cosa y otros otra, ¿no? Pasa pocas veces y siempre, desde luego, es noticia. Sí, desde luego, en esta legislatura lo comentábamos con compañeros, ¿no? En ningún municipio de la Comunidad de Madrid, al menos, se había producido esta situación, una situación lamentable que, por supuesto, a los ciudadanos, incluso estoy convencido a la base electoral y la base social del Partido Socialista, no le gusta. Porque lo grave es la forma, es decir, un partido político puede tener una posición de voto sobre un asunto, pero lo que no puede ser es lo que se escenificó, ¿no?, que la mitad del Grupo Socialista votara una cosa y votara otra. Y esto pues todavía se encrudece más la situación cuando vemos de que estamos en el final de legislatura, cuando estamos abordando un proyecto o un expediente urbanístico que había tenido un debate importante en la ciudad, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que había tenido una controversia importante y bueno, al final se ha resuelto de la forma que se ha resuelto, ¿no? Entonces, eso es lo que crea inquietud en la gente, eso es lo que crea también desafección en la política, ¿no? Eso es lo que, por supuesto, a los ciudadanos no les gusta. Repito, la gravedad del asunto, sin duda para nosotros, es la forma de producirse, una forma de producirse que bueno, pues, retira el apoyo hacia los políticos por parte de la ciudadanía. Yo, para terminar, en esta primera intervención, el Partido Socialista de Madrid, y no quiero meterme tampoco demasiado en asuntos de otros partidos, pero el Partido Socialista de Madrid incluso anunció públicamente que los concejales del Grupo Socialista iban a votar una posición. Yo creo que la responsabilidad ahora mismo cae
en esa dirección regional del Partido Socialista, ¿no? Ahora lo vamos a ver porque hay documentación que les queremos ir mostrando además de este fenómeno. Claro, evidentemente cuando el PSOE, en este caso del Ayuntamiento de Leganés, se rompe en dos, debido a, ¿cómo lo llaman?, pelotazo urbanístico empresarial, se disparan todo tipo de rumores, ¿no? Y luego la gente acusa a los políticos. Carlos Delgado, concejal del Ayuntamiento de Leganés, ¿qué se dice? ¿Es un escándalo en la ciudad? Sí, yo creo que el análisis clave lo dio una propia diputada del Partido Socialista. La señora Laura Oliva, en Twitter, dijo que... Vamos a ver el tuit, porque me parece que lo tienen nuestros compañeros preparado, y no te interrumpo. Sí, la verdad es que ese tuit es ejemplar, ¿no? Porque dice que la pregunta no es por qué, es decir, por qué cinco compañeros, cinco en lenguaje coloquial, tamayos, han traicionado lo que habían pactado con los propios compañeros de Coca-Cola, lo que había dicho el PSM, sino que la pregunta clave era por cuánto. Si un compañero del propio Partido Socialista pone negro sobre blanco que la cuestión clave es por cuánto, ¿cómo no vamos a entender que hay sospechas de todo tipo de cuestiones oscuras? Hay que señalar que además sobre la cuestión de Legatec, sobre este polígono, se había hablado mucho a lo largo de la legislatura y había generado mucha polémica. Y el propio Partido Socialista, y en especial el portavoz del Partido Socialista, Rafael Gómez Montoya, había sido uno de los más beligerantes en considerar que había que votar en contra de esta situación, porque no había que favorecer asuntos turbios urbanísticos del Partido Popular. Pero es que en esa sesión plenaria no solo se hizo esta tamallada... Estamos viendo ahí el tuit. Esta es Laura Oliva, diputada regional del Partido Socialista. Fue exsecretaria del Partido Socialista local en Leganés. Y ahí leemos, ¿no?, lo que usted comentaba. Hoy la pregunta no es por qué, sino por cuánto. Es decir, a un ciudadano le tiene que llamar eso poderosamente la atención. Es decir, estamos hablando de un cargo público. Esas palabras no se pueden decir así a la ligera si no hay elementos de juicio que nos hagan valorar o llegar a esa conclusión. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista de Madrid? ¿Qué está haciendo el Partido Federal a nivel federal ante una cosa tan grave? Leganés no es un pueblo, con todo mi respeto, de 500 habitantes, hacia los pueblos de 500 habitantes. Es un municipio muy grande, el cuarto municipio más importante de la Comunidad de Madrid, 200.000 habitantes. El desarrollo de Leganés tecnológico es fundamental. Estamos hablando de muchísimos metros cuadrados de suelo, muchísimos intereses empresariales, que de repente dividen a cuatro meses de elecciones a todo un Partido Socialista sobre una cuestión en la cual podían perfectamente o haber votado en contra o decir que se quedara sobre la mesa y posponer esa votación. Ahí estamos viendo el polígono al lado de la M40. Y aquí, bueno, en ese polígono crea un almacén, y es así, la embotelladora de Coca-Cola. Y yo voy a retomar, porque estamos hablando de hace pues escasamente un par de años, voy a retomar, porque siempre hay aquí una coartada, evidentemente. Nosotros, y lo deben de saber los telespectadores, ahí estamos viendo, bueno, pues los dos protagonistas del tamallazo. Estábamos viendo a Rafael Simancas, y este es el exalcalde de la ciudad, que se abstiene para facilitar al PP este tema, ¿no? Nosotros hemos invitado pues al propio alcalde de la ciudad, a Jesús Gómez Ruiz, del Partido Popular, para que nos explicara bueno, pues cuáles son sus argumentos, porque dice que esto se crearán miles de empleos, y es lo que nos ha dicho. Pero nos contesta y de forma pública en las redes sociales. Quisiera que vieran ustedes el tuit. Yo no sé si mis compañeros lo tienen preparado. Bueno, pues ahí está. Dirigido a, bueno, pues el anterior moderador, Ricard Arís, y ahí nos ven a ustedes, Canal 33, firma Jesús Gómez Ruiz, alcalde de Leganés. Lo siento, señor Arís, tengo ya casi 50 años, ya no me chupo el dedo, no me meto en loberas, ni tampoco doy duros a cuatro pesetas. Este es el estilo de uno de los varones del Partido Popular aquí en Madrid, alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes. Yo no, si queréis en este caso vosotros dos, Izquierda Unida y ULEG, hacer algún tipo de comentario, yo lo dejo en opinión de nuestros telespectadores, ¿no? El empleo, iba diciendo, es la gran coartada de aprobar este plan, con la ayuda del Partido Socialista, Partido Popular y Partido Socialista. Yo tengo aquí a tres trabajadores de Coca-Cola. Creo que casi todos los telespectadores conocen el conflicto que existe. ¿En estos polígonos se crea empleo? Pregunto. Cualquiera de vosotros tres. A ver, el tema, yo cuando se aproximan las elecciones, como ahora que estamos en pleno, digamos ya, un proceso electoral,
aparece la gran mentira. Yo le titulo la gran mentira porque siempre se habla de lo mismo y nunca se cumple. O sea, esto a través de la democracia, del periodo que España lleva la democracia, yo en todos los procesos electorales siempre he oído hablar de lo mismo. Creamos no sé cuántos mil empleos. Resulta que luego eso sabemos que es la gran mentira. Y además en Leganés, en este polígono, se está dando lo mismo que se está dando en el resto de España, donde además se está creando, se está eliminando el empleo de calidad y se está creando precarizar el empleo. O sea, está creando los empleos de media jornada, sin dar de alta en Seguridad Social. Y además, una de las cosas que están tratando cuando hablan de Legatez es que están hablando de empleo tecnológico, cosa que no es cierta, porque todo lo que hay ahí, pues por ejemplo como lo que hay en Coca-Cola, es un almacén, es una plataforma que no hay, no es un empleo tecnológico de ninguna manera se le puede llamar. Por tanto, no hay nada más que ver el empleo que tiene esa plataforma, los trabajadores que tiene, y ahí se puede hablar de crear empleo. Por eso digo que esa es la gran mentira, y eso es lo que se vende a la opinión pública, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Nos vamos a noviembre del 2012, hace casi 2 años, se empieza a construir el almacén de Coca-Cola en este superpolígono tecnológico, se crea un almacén y se hace una oferta de trabajo. La van a ver ustedes ahora en pantalla según hablamos de ello. Empleo y más, en distintas webs y redes y ofertas de empleo, y dice así, 500 vacantes para Casvega, la embotelladora de Coca-Cola. A ver si lo conseguimos ver, eso no es. Pues no sé si lo tendrán mis compañeros. Tampoco. Bueno, si no lo tengo yo aquí, que alguna de las cámaras lo pueda. Sí, ese es. Al final le han encontrado. Lo leo tal cual. Una de las embotelladoras de Coca-Cola, Casvega, abrirá un nuevo centro logístico en Leganés de más de 30.000 metros en el que se contratará 500 nuevos empleados. Vosotros que trabajasteis en la embotelladora hasta hace muy poco tiempo. ¿Hay 500 empleos en este almacén? Pues las últimas noticias que tenemos nosotros de trabajadores que pertenecen al almacén hablaban de 27 personas, pero no. O sea, de 500 hemos pasado a 27. Sí, sí. Por supuesto, el anuncio que estaban viendo ustedes y que yo tengo aquí también impreso fue repetido por los políticos de turno casi hasta la saciedad. O sea, ¿cómo eran? Miles y miles de empleos. Sí, pero perdona, Enrique, no solo no se crean 500 puestos de trabajo, que solo dan a 27, y además la mayoría son falsos autónomos y trabajo precario, sino que además se ha facilitado el ERE de Coca-Cola en Fuenlabrada con más de 500 despidos. Es decir, no es que pongamos el contador en positivo por la creación de puestos de trabajo en Legatec, sino al contrario, se ha puesto el contador en menos 500 puestos de trabajo. ¿No es así? Sí, para más concreto, 578, pero además hay un tema práctico ahí, y es que, digamos que la plataforma que han montado y la fábrica de Fuenlabrada, desde la propia dirección de la empresa, son incompatibles. Por tanto, lo que ha ayudado a hacer esa plataforma es a cerrar la fábrica de Fuenlabrada. O sea que, digamos, cuando se plantea la plataforma, ya tienen pensado cerrar la fábrica de Fuenlabrada. Y en la fábrica de Fuenlabrada había 578 personas trabajando. Y ahí sí había empleo de calidad y empleo tecnológico, porque ahí había personas con una capacidad técnica y una formación, puesto que ha estado bastante tiempo trabajando con la formación dual con las universidades. Seguimos con el empleo como coartada o como excusa, y seguimos con ello. Ahí estamos viendo fotos de la protesta que hacéis cuando se cierra Fuenlabrada y se abre este almacén en Leganés tecnológico, ¿no? El empleo como excusa a este pelotazo que aprueban PP y medio PSOE, ¿vale? El empleo como excusa, porque vamos a escuchar ahora, yo diría, la tontería del mes. No sé si tenéis el dato, ¿cuántos trabajadores en Coca-Cola Fuenlabrada de esos 578? Algunos, supongo, son de Leganés, más de uno y más de dos. Hay más de 45 trabajadores, cerca de 50 familias que están viviendo que estaban viviendo del trabajo de Casvega, de Casvega de Fuenlabrada, que han sido despedidas vilmente por la empresa, que los han matado laboralmente, que además como excusa ponen el Legatez, o sea, el almacén nuestro. ¿Y son vecinos de Leganés? Son vecinos de Leganés, familias de Leganés,
con sus hijos, que los han, ya te digo, los han despedido vilmente, porque además no tienen excusa para despedir de esa forma. Pues, ¿qué pensarán estas familias, los que han perdido el empleo, sus hijos? ¿Qué pensarán cuando escuchen la tontería del mes? Miguel Ángel Recuenco, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Leganés. Escúchenle. Gracias, señor alcalde. Señor secretario, ¿está el expediente completo? Tan mala es la corrupción como el que utiliza maliciosamente esa palabra para atacar sin argumentos políticos. Igual de mala es la vaguería, puesto que se citaron a los tres grupos a trabajar para esclarecer absolutamente todos los puntos, uno ni se dignó a venir a las reuniones con una falta de respeto a todos los componentes de esta Cámara plenaria, y el otro por lo menos tuvo la dignidad de venir y decir que se bajaba de esa mesa de trabajo porque había firmado no sé qué acuerdo. Señores, les pido responsabilidad. Sean coherentes, primero, con Izquierda Unida, que en su día estaba de acuerdo con ese desarrollo, segundo, con el Partido Socialista, que en su día estaban de acuerdo, y lo más importante del todo, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni ULEC, ni Partido Popular. Nosotros nos debemos a los vecinos de Leganés, que es algo más importante que Coca-Cola de Fuenlabrada. Gracias, señor. Yo no sé cómo llamarlo, la tontería, la estupidez del mes. O sea, ¿cómo puede hablar de Coca-Cola Fuenlabrada, donde trabajan 50 personas que son vecinos de Leganés y mantienen a sus familias? ¿Esta es la política de Leganés? Hombre, no es una argumentación sin ninguna duda para justificar esto. Nosotros, y lo tenemos que decir, Enrique, Izquierda Unida siempre desde el origen ha apoyado proyectos tecnológicos o industriales como el de Legatec, pero Izquierda Unida hace un año, con el estallido del conflicto de Coca-Cola, nosotros tuvimos claro que la posición de voto tenía que ser, lógicamente, en la aprobación definitiva, el no. Es decir, para nosotros, para Izquierda Unida, el conflicto de Coca-Cola supone mucho. No puede ser que una multinacional como Coca-Cola sea capaz de plantear un ERE tan salvaje y tan despiadado como el que ha planteado en la factoría de Fuenlabrada. Además, permitido por contrarreformas laborales regresivas como el que tenemos en nuestro país. Y lo tuvimos claro, si encima vimos las ramificaciones que había con la plataforma logística de nuestra ciudad, con las denuncias de los sindicatos, cuando estalló el conflicto, cómo se practicaba el esquirolaje en la plataforma logística. Y ante las supuestas irregularidades que existen en la planta, que el equipo de gobierno no ha sido capaz, y aquí hay otro concejal del Ayuntamiento de Leganés, de esclarecer, cuando tiene además y adopta el compromiso de hacer una comisión de investigación, bueno, pues esa comisión de investigación todavía no la tenemos, creemos que no la van a convocar, bueno, se dan las circunstancias para que, por supuesto, Izquierda Unida tuviera claro el no, sobre todo por el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola, porque era absolutamente injusto el conflicto y el ERE tan salvaje que se había planteado. O sea, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprueba una comisión de investigación sobre el almacén de Coca-Cola en Leganés Tecnológico, y el señor alcalde, que no viene a esta lobera porque le íbamos a preguntar, y mire, aquí no aúlla nadie, yo no sé, en su Pleno, ya hemos escuchado algo, creo. ¿No funciona esa comisión de investigación en el ayuntamiento? No ha convocado ni una sola sesión de la comisión de investigación. Va a hacer un año y no ha habido ni una sola reunión de un asunto tan grave como es con qué licencias está operando Coca-Cola, por qué está ubicada en esos terrenos de Coca-Cola, cuánto o cuál fue el acuerdo que tuvo Coca-Cola con el consorcio, con la Comunidad de Madrid, con el ayuntamiento para llevar a cabo este desarrollo empresarial, y sobre eso no quiere dar ninguna explicación el señor Gómez. Bueno, sobre eso, ni sobre ninguna cosa de este ayuntamiento, porque de todas las comisiones de investigaciones que se han aprobado, ninguna ha celebrado ni una sola sesión. Esa es la transparencia del señor alcalde Leganés. Pero esto huele, y no digo que lo sea, pero huele a corrupción. Lo dije en el Pleno. ¿Cómo se tapa directamente? Huele a corrupción, y dije, y rememorando la famosa frase del señor Rafael Simancas, cuando el tamallazo huele a ruido de cheques. Y eso es a lo que huele, porque no hay ninguna razón política que justifique lo que se aprobó el otro día en el Pleno. Serán razones extrapolíticas que algún día se descubrirán con todo detalle lo que ha motivado la aprobación del plan parcial de Legatec. Cuando además recuerdo que varios funcionarios habilitados nacionales, es decir, no cargos políticos, señalaron las irregularidades que había en ese plan. Y qué casualidad, que la arquitecta municipal, la interventora municipal
y el titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, también otro habilitado nacional, que señalaron esas irregularidades, dos de ellos están apartados de la circulación, ya no están ejerciendo esa labor en el Ayuntamiento de Leganés. Y uno de ellos, además, al salir del trabajo de Plaza Mayor, recibió una paliza de alguien que todavía estará por ahí, que no se sabe ni se la ha localizado. Pero es un hecho objetivo que uno de los habilitados nacionales que pusieron negro sobre blanco las irregularidades de este plan ya no están para poder contestar a las cosas que están haciendo desde el Ayuntamiento de Leganés. Desde luego huele, ya no digo a corrupción, incluso a mafia. Vamos a ahondar en el tamallazo, esa división en el PSOE, porque en los documentos que veíamos antes, y ahora lo vamos a ver con más detalle, bueno, hay un comunicado del Partido Socialista de Madrid, el que lidera Tomás Gómez, a los concejales del Grupo Municipal Socialista el día anterior a la votación, conminándoles a votar en función de la resolución del PSOE local contra el plan del Partido Popular de este pelotazo urbanístico empresarial, ¿no? Yo creo que tenemos por ahí el documento, lo veíamos, ahí está, y lo leo tal cual. Adjuntamos resolución aprobada por el Comité Electoral de la Agrupación Socialista, aprobada el día de ayer, 27 de enero. La dirección del Partido Socialista de Madrid comparte plenamente la misma y, por tanto, recordamos la necesidad de su obligado cumplimiento en el pleno ordinario que el Ayuntamiento de Leganés celebrará el jueves 29 de enero. Y esto lo firma Eusebio González, secretario de Política Municipal del Partido Socialista de Madrid. Bueno, evidentemente pasó lo que pasó, el exalcalde socialista incumplió y otros cuatro ediles incumplieron este propio acuerdo de partido, ayudaron al PP a sacar el tema adelante e incluso pues sacaron un comunicado. Nosotros les hemos invitado a que explicasen aquí su comportamiento, porque sí hemos hablado con ellos. Nuestro compañero Adrián, me parece que iba... Ah, me dicen que no... Vale. Pues a lo que iba, sacan un comunicado y dicen, entre otras cosas, ponen el empleo como coartada, dice que, no sé si os suena, canto de sirena, este nuevo desarrollo del polígono creará 15.000 puestos de trabajo, igual que se afirmó hace, me parece que fueron 2 años o 3 años, creo que fue algo así, y que no existe razón jurídica o administrativa para oponernos a la aprobación de este expediente. Ahí está firmado por los 5 ediles, yo no sé si llamarlo traidores, díscolos, o no sé cómo llamarlos, tamayos. Los que desintegran el PSOE, sí, tamayos, efectivamente, tamayos, ¿no? Y que no sé, que deciden, bueno, pues que no hay razón jurídica o administrativa. Quizás se les haya olvidado que ellos no son ni jurídicos ni administrativos, son políticos y representantes de trabajadores como los que hay aquí, ¿no? Pero además lo más grave de eso, perdona, que es que la sección sindical de Comisiones Obreras de Casvegas se reúne con los grupos políticos tenemos una foto con el secretario general del PSOE local, sí, recoge, ahora la pondrán mis compañeros. Recoge un acuerdo donde los grupos se oponen, salvo el PP, se oponen a que Legate saca adelante en este, digamos, en este periodo. Ahí lo estamos viendo, foto de Santiago Llorente, secretario general del PSOE Leganés, firmando un compromiso con ustedes, con Coca-Cola en lucha y por la transparencia en Legatec. Justo. ¿Dónde se les ha quedado la transparencia? Entonces, pero además es curioso, porque antes, cuando se habla de las sombras, de la falta de transparencia, de la corrupción, cuando se habla de todo esto, es que curiosamente, unos días antes, 15 días aproximadamente antes, la dirección de CCIP de Coca-Cola se reúne con el Grupo Socialista en el Congreso. O sea, justamente cuando se acuerda, se alcanza el acuerdo con los grupos políticos, al día siguiente CCIP, Coca-Cola, pide una reunión con el Grupo Socialista en el Congreso. Y ahí no sabemos lo que ha pasado ni lo que pasó. Lo que sí es cierto que acto seguido aparece lo del tamallazo en Leganés. O sea, por eso digo que las sombras, la falta de transparencia, la corrupción, lo podemos llamar como... O sea, que llega la empresa, o sea, la empresa, la multinacional Coca-Cola, llega al Congreso de los Diputados, al Grupo Socialista. Tiene una reunión con el Grupo Socialista. ¿Tenía ustedes este dato? No, no conocía. Tenía una reunión con el Grupo Socialista y el Grupo Socialista tiene
toda la documentación necesaria, la sentencia, lo que está pasando, de que no están cumpliendo la sentencia, que tienen a los trabajadores sin cobrar desde el 31 de octubre, que no están cobrando ni el paro ni le está pagando a la empresa, aun teniendo las sentencias y la ejecución ganada, y se reúne con el Grupo Socialista. Yo no sé, no quiero pensar que allí surgió el milagro y allí se preparó el nacimiento. No tiene mucho sentido, o sea, por eso digo que es que esto no es creíble. No es creíble que se acuerde un acuerdo, o se alcance un acuerdo escrito por el Grupo Socialista, por todos los grupos de la oposición en Leganés, y resulta que nos encontremos que la dirección de CCP se reúne con el Grupo Socialista en el Congreso y automáticamente a los 10 días o 15 días aparece el tamallazo en Leganés. O sea, todo es sospechoso, no hay transparencia, no hay claridad, y esto lo que viene a hacer es lo que los ciudadanos estamos demandando, los trabajadores estamos demandando, porque en estos casos lo que viene a confirmar que los trabajadores y los ciudadanos estamos en segundo lugar, bueno, no estamos, o sea, ni aparecemos. Y ciertos concejales, votando lo que no deben, se representan solo a sus intereses, ¿no? Rafael Gómez Montoya, en este momento, ha traicionado total y absolutamente a los trabajadores, tanto de Cafeca de Fuenlabrada, como a los 586 trabajadores despedidos en Cafeca de Fuenlabrada, como a otros mil y pico empleos que estaban alrededor de nosotros, de la empresa, que estaban trabajando en contratas, en la limpieza, en el vestuario, en el ropero, etcétera. Es decir, ha traicionado a más de 1.500 trabajadores. Rafael Gómez Montoya. Y ya no solo eso, el espectáculo que ha dado, ¿no? El espectáculo, porque ahí sí es, sí hay que pensar, y además en el tamallazo, porque esa traición ya viene dada cuando su partido, el Leganés, firma un acuerdo con los trabajadores de Coca-Cola, o sea, de Carvega, como lo ha hecho ULEG, como lo ha hecho Izquierda Unida, que han cumplido lo que dijeron. Además, no hizo falta, porque además hay visos de ilegalidades y de que no está en condiciones adecuadas el polígono, la parte del polígono, la tercera fase, no está en condiciones y estaba para hacer una comisión de investigación y ver que esa fase estaba en mal estado, posiblemente estaba en mal estado, y no han dado pie a que se haga esa comisión de investigación. Simplemente con el tamallazo ha habido una traición, como nos hizo Zapatero a los trabajadores, cuando en el 2010 votó por la, o sea, hizo la reforma laboral, empezó con la reforma laboral, y ahora ellos son copartícipes y responsables de lo que está ocurriendo ahora, porque siguen en su tesis de ir contra los trabajadores, porque no han pensado ni siquiera en un momento en la precariedad que han creado en Legatec, en esa nave, que además de ser la discordia del ayuntamiento, o sea, del pueblo de Leganés, o ciudad de Leganés, que se merece ciudad. Leandro, te voy a tener que cortar, vale, porque nos queda poco, sí, tiempo. Es la discordia de Carvega también, porque ese almacén lo creó la anterior dirección de Carvega para crecer el valor de las acciones propias de esa nuestra. Sí, Carlos. Muy brevemente un apunte, porque lo que nos van a reprochar, en este caso hablo también por Izquierda Unida y por Unión por Leganés, es como dando a entender que los partidos que nos hemos opuesto a Legatec no queremos puestos de trabajo en nuestro municipio, o que estamos en contra del empleo. En fin, eso no se le ocurre a nadie, pero eso lo va a esgrimir el Partido Popular y los tamayos del Partido Socialista. Nada más lejos de la realidad. Precisamente porque somos conocedores y perfectamente sabemos en qué coinciden o en qué consisten estas políticas empresariales, sabemos que lo que va a provocar es destrucción de empleo, no creación. Y el propio Gómez Montoya, aquí recuerdo un recorte de prensa, también en periodo preelectoral, en el año 2011, decía, inauguraba el polígono industrial Leganés Sur M50, es decir, otro polígono industrial en Leganés, y decía que se iban a generar 5.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos. Cualquier vecino de Leganés que se pase por ese polígono... Es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la inteligencia, ¿no? Cada vez es 5.000, 10.000, 15.000, 20.000... Esto en el 2011, ¿no? El señor Rafael Gómez para Montoya. Sus familiares o para ellos. Pero claro, el ciudadano que está en casa y está desempleado y está parado y escucha que un político le ofrece no sé cuántos miles puestos de trabajo y le vende que hay otros políticos que están en contra... ¿Qué provoca la sensación, ¿no? ¿Qué malos son esos políticos que no quieren generar puestos de trabajo? No, somos responsables y lo que no queremos además es un contribuir polígono, a la mentira. Sí, nos queda, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Es un polígono y yo recuerdo Izquierda Unida, sí, que se volcó especialmente, que no siempre crea empleo. Ahí está un fracaso, se va Renault, Volvo Trucks... Volvo, sí.
y echa a la calle, que eran 200 trabajadores. O sea, el hecho de aprobar un polígono, un pelotazo, no quiere decir que haya siempre empleo, ¿no? Claro que no. Lo decía al principio, nosotros siempre hemos defendido este tipo de polígonos, pero una vez más lo quiero reiterar. Es decir, hay un límite claro, que es el conflicto de Coca-Cola, el significado del conflicto de Coca-Cola. Y luego también me gustaría aprovechar pues para denunciar también la legislación permisiva que existe en este país, fruto de las reformas laborales y de todo, que hay que hace que una empresa que incumple las propias sentencias judiciales, que la propia Audiencia Nacional les da la razón, que otros tribunales han dado la razón cuando la propia empresa, la solución que busca es recolocarles por distintas zonas de la península, y es inaceptable. Es decir, en este contexto, Izquierda Unida lo tiene claro. Es decir, cuando se traía el expediente de Coca-Cola, nosotros lo aprobamos en nuestra dirección y fijamos que la posición del grupo municipal no podía ser, sabiendo que Izquierda Unida, pues para Izquierda Unida la prioridad absoluta es el empleo, es una de las señas de identidad, siempre con los trabajadores, con los sindicatos, pero lógicamente era una línea roja infranqueable. Es decir, el apoyo total y absoluto a los trabajadores de la factoría de Fuenlabrada y los trabajadores y trabajadoras de la plataforma logística, como bien se ha dicho aquí, de Leganés, que está en nuestra ciudad, que está en unas condiciones laborales que ahí también hay que actuar y ver, porque no son las más idóneas. Paco, medio minuto, y Carlos, medio minuto, y tenemos que terminar. Yo, además, desde el punto de vista de la sección sindical nuestra, pues la verdad que la forma de actuar del Grupo Socialista nos levantaba sospechas, puesto porque al final el portavoz nos estaba diciendo que el que ha ganado las primarias, que no había ningún problema, que estaba firmado y que estaba acordado, pero nosotros estábamos viendo que había tierras movedizas y que esto podía pasar. La verdad que en el Partido Socialista ya nadie le pilla de susto esto y viene sucediendo, y además es increíble porque un tema como este, que sabe que hay un tema del empleo y es un empleo de calidad, estamos viendo que él ayudaba con esta posición, estaba ayudando a la dirección de la empresa para poder castigar más a los trabajadores de Fuenlabrada. Es una denuncia que hemos hecho pública y lo saben ellos, que estamos en contra de todo lo que es la actuación del PSOE en Leganés, pero eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, pero que vamos a seguir luchando para intentar recuperar el empleo que nos han quitado y que lamentamos la actuación del PSOE en Leganés y que tenemos que seguir luchando y adelante. Lamentas la actuación del PSOE en Leganés y del PSOE en Madrid, y no hay nadie todavía expedientado, nadie. No, todavía a día no, de hoy no hay nadie expedientado. Esa es la, o sea, clave. Puede la clave. Votar cada uno lo que le dé la gana, socialistas ya saben. Carlos, para terminar ya medio minuto. Sí, muy brevemente. Yo creo que se ha podido desenmascarar una de las grandes mentiras que el Partido Popular y esa escisión o tamaños del PSOE han esgrimido, ¿no? Lo de Legatec no tiene nada que ver, o lo de Fuenlabrada, con Casbea Fuenlabrada, con los vecinos de Leganés. Resulta que hay 50 familias afectadas por los despidos en Coca-Cola. Y punto dos. Precisamente el desarrollo industrial de la plataforma de Casvega en Fuenlabrada, en Leganés, es la que ha permitido el cierre, o es la coartada para cerrar en Fuenlabrada. Pero además hay otro ingrediente añadido. En ese mismo pleno, el Partido Socialista también aprueba al Partido Popular un segundo cargo y un segundo sueldo a otro directivo del Partido Popular. Y le aprueba también una ordenanza de gasolineras, de un sector también muy jugoso económicamente, al Partido Popular. Es decir, el señor Gómez Montoya, una vez que pierde las primarias, se ha liado la manta a la cabeza y, en fin, no sé con qué fines, pero bueno, son claros, ha empezado a aprobar todas las cosas raras, urbanísticas, empresariales, económico-financieras, que le pueden interesar al Partido Popular. Y el problema es que vienen más elementos de cara al futuro. El rescate de la cubierta, más recalificaciones de suelo, y el Partido Socialista a nivel regional y federal no va a hacer nada. ¿Va a permitir que el señor Gómez Montoya y sus tamayos arruinen nuestro municipio? Pues ahí quedan las preguntas. Seguiremos muy de cerca el conflicto. Gracias, Paco, Leandro, Pablo. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Rubén y Carlos. ¿Qué? Muchas gracias. Boicot. Pero 30 ya, segundos. Seguimos pidiendo, porque no estamos cobrando ni salario de la empresa, ni por la empresa, ni por el desempleo. Seguimos pidiendo a toda la ciudadanía, a todos los consumidores y consumidoras, el boicot total y absoluto a los productos Coca-Cola. Queda dicho. Gracias. Y yo creo que con la exposición que aquí hemos hecho, desde luego de muchos madrileños lo vais a tener. Seguimos ahora mismo y vamos con la recomendación cultural, el libro No se vayan, enseguida. Thank you.
Frente a Méndez Álvaro, en la zona de Entrevías, junto a la M30, se halla el restaurante La Estación de los Porches. Es un clásico en los fogones madrileños. Calidad y buen precio son sus señas de identidad. Pero además, en La Estación de los Porches, cena con espectáculo todos los días. Bueno, pues aquí sí que estamos. Ahora sí que están ustedes viendo la sala del restaurante La Estación de los Porches en vivo. Estamos aquí en el restaurante grabando el evento que tenemos hoy, que es un evento con espectáculo de los mejores artistas que hoy figuran en Madrid. De domingo a viernes, tablao flamenco. Los mejores artistas amenizan tu cena. Y todos los sábados, encuentros con el baile. Cena y diviértete con nosotros. La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Teléfono de información y reservas, 91478-6054. Regresado muy rápido, como nos ha dicho Enrique. Y ahora estamos, como les hemos dicho al principio del programa, con otro Enrique, Enrique Martínez Piqueras. Él es, aparte de presidente del FEDESMA, empresario, marino me ha confesado, autor del libro que también tiene un nombre muy relacionado con el mar. Lo tenemos aquí, El naufragio de la patronal, es de Ediciones de la Torre. Y en este libro hace un repaso a las patronales, precisamente desde su fundación hasta el día de hoy, algo que llama el hundimiento. Bueno, Enrique, primero saludarte. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Usted ha tenido cargos importantes dentro de determinadas patronales. Uh-huh. Como he dicho, hace un repaso por las organizaciones empresariales y en una entrevista que dio hace poco he leído que ha tenido la suerte de salir a tiempo. Ahora se utiliza mucho esta palabra, pero te lo voy a preguntar. ¿Se han convertido las organizaciones empresariales en casta? No lo creo así. Lo que han dejado, a mi juicio, si no todas, algunas y concretamente en las que yo he estado, han ido perdiendo la esencia. Pero no tanto como casta, no. En este país hay muchas castas. Pero no, yo no lo definiría así, ¿no? Cuando ve imágenes como la de Gerardo Díaz Ferrán en prisión o la de Arturo Fernández relacionado con las tarjetas Black e incluso durmiendo en el sofá del pequeño Nicolás, ¿se le remueve algo por dentro? Hombre, la verdad es que me preocupa por ellos, fundamentalmente porque no es el estilo de un empresario, no es lo normal que estas cosas ocurren, han ocurrido y bueno, todos lo lamentamos. ¿Qué crees que han hecho mal para acabar así? Bueno, ¿qué no han hecho? Yo creo que lo que han hecho las patronales, y es lo que vengo a decir en el libro, en los últimos años ha sido un poco perder la esencia, y la esencia para las que fueron creadas. Es decir, las patronales no son un capricho de los empresarios, son una necesidad precisamente perfectamente definida en la Constitución. En la Constitución española, en el título preliminar, artículo 7, entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos figuran los agentes sociales, es decir, patronales y sindicatos, como elementos esenciales para el desarrollo de la economía. Eso así se inició, así fueron las primeras patronales. Y bueno, con los últimos tiempos, parece ser en los últimos años, se ha ido perdiendo ese interés por hacerlas el centro de la decisión empresarial, de muchas decisiones empresariales,
Bueno, y sencillamente los políticos han ido de alguna manera influyendo en ellas, por decirlo suavemente, hasta el punto que en este momento, pues como digo, no se parecen mucho a las que se iniciaron después de al comienzo de la democracia. En el libro precisamente haces mucho hincapié en eso, en la politización de estas organizaciones empresariales. ¿Ese proceso cuándo empieza? ¿En qué época? Bueno, en nuestro país la politización es normal en prácticamente todos los estamentos. Los políticos tienden a ocupar todo el espacio posible y, lógicamente, si hay instituciones como son las patronales que, de alguna manera, pueden tener poder o capacidad para influir en el poder, pues también han querido estar en ellas y han conseguido, pues sinceramente, situarse muchos de ellos o bastantes de ellos dentro de nuestros patronales, de manera que esa independencia que se nos ha pedido siempre por los empresarios pues se ha ido perdiendo en gran medida, y eso ha hecho que muchas de ellas pues hayan ido debilitándose y en este momento pues sinceramente los empresarios las echamos de menos. Yo te lo vuelvo a preguntar porque quizá nosotros que lo vimos desde fuera se nos queda lo del tema de la politización casi en un mero concepto. Usted que ha estado dentro, ¿hasta qué punto deciden los políticos dentro de estas organizaciones? Bueno, hombre, los políticos influyen en todo, es decir, desde la decisión de por ejemplo, está muy de moda el tema de los fondos de formación, que hasta 7 veces el Tribunal Constitucional ha dicho que los fondos de formación solamente los pueden utilizar los agentes sociales, solamente, y sin embargo, pues bueno, cada vez más se van utilizando para otros menesteres, por ejemplo, para las llamadas, eufemísticamente a mi juicio, políticas activas de empleo, y bueno, pues de hecho, pues eso es un ejemplo más, pero lógicamente las patronales han ido perdiendo fuerza en la medida que los empresarios han visto que no éramos tan independientes como quieren ellos. ¿Cree que estos escándalos, los que he comentado al principio, de por ejemplo los de Gerardo Díaz Ferrán o los de Arturo Fernández, manchan mucho la imagen de estas asociaciones? Y no solo eso, si se puede salir de esa imagen, si se puede superar. Bueno, no solamente eso sin duda ha sido elementos importantes, no solamente para los empresarios, para los ciudadanos en general. Hay escándalos que es muy difícil que los soslayemos los empresarios. Ha ocurrido cosas que no debieran haber ocurrido, pero no es estrictamente así. Es decir, la propia patronal COE, la gran patronal nacional, en este momento está claramente dominada por 17 empresas, por el llamado Consejo Empresarial para la Competitividad, comandado por el señor Abierta de Telefónica, y han llegado hasta el punto de que han tomado las decisiones últimas para decir quiénes y quiénes no podían estar en los comités ejecutivos de la gran COE. Hombre, resulta un poco sorprendente. En Madrid, en los últimos años, se ha conseguido desvirtuar la patronal de tal manera que en este momento la asamblea de CEIN, la asamblea que define y que decide los cargos cada 4 años, pues duplica en número a la propia COE. Somos 1.400 personas. 1.400 personas cuando antes éramos 700. Y en esos 1.400 lo que se ha hecho es pues conseguir, de una forma, a mi juicio, no muy justa, no muy clara, no muy estatutaria, que las grandes empresas, unas pocas grandes empresas, no más de 50, pues tengan mayoría en la asamblea, con lo cual es un poco parecido a lo de la COE. Si las grandes empresas deciden por 500.000 empresarios en Madrid, pues lo mismo está ocurriendo. 17 grandes empresas están tomando decisiones en la gran patronal por 3 millones de empresarios de España. Pero, por ejemplo, en la COE tenemos a Juan Rosell, ¿no?, en primera línea, que precisamente ha sido un poco desafortunado a veces en sus declaraciones. En el CEIM se ha quedado el segundo de Arturo Fernández, de Juan Pablo Lázaro. Sí. ¿Cree que deberían regenerar por lo menos estas primeras caras? Bueno, yo digo en mi libro que lo que hay que hacer es cambiar a mucha gente, especialmente, pues no debieran seguir, no debieran continuar esta etapa tan decadente de las patronales los mismos que la han llevado a esta situación. Lo normal es que haya caras nuevas, empresarios jóvenes. Como yo ya no lo soy, pues he decidido dejarlo y que sean otros los que tomen el testigo. ¿Y crees que están por la labor para este cambio? Yo creo que ahora no, pero antes o después estarán, porque, insisto, las patronales no son un capricho de los empresarios, sino una necesidad perfectamente definida en la Constitución y
Eso lo saben muy bien los políticos, pero también lo sabemos los empresarios. ¿Crees que actualmente se sienten representados con la organización como son hoy en día? Bueno, ahora mismo el nivel de afiliación es sinceramente muy escaso. El nivel de asociacionismo ha decaído de tal manera que no creo que se atreva nadie a hacer un estudio real sobre la situación de afiliación de los empresarios a las patronales, porque se llevarían un gran susto. Pero lógicamente esto tiene que cambiar. No puede ser que la gente joven, las nuevas generaciones, permitan que las patronales se hayan quedado para que muy pocas empresas decidan por todos nosotros. Nadie hace un estudio real de afiliación. Nos ponemos aquí. ¿Podríamos hacer un estudio breve y real de cuáles son los auténticos problemas de los empresarios que nadie escucha? Bueno, los vemos todos los días. Es decir, las decisiones que se están tomando se están tomando en ausencia de los empresarios. Se hace la foto anual para el pacto social y se decide aceptar todo aquello que los políticos dicen. Los empresarios hemos sufrido mucho en estos últimos tiempos. La crisis se ha cebado también con nosotros, no solamente con los ciudadanos en general. Y, sinceramente, es porque hemos dejado de tener la voz y la fuerza que teníamos antes. Hablando de fuerzas, hoy, esta mañana, salía el CIS. No sé si ha tenido oportunidad de verlo. Quedaba el PP como primera fuerza, Podemos como segunda. Me quedo en esta, en Podemos. No sé si ha escuchado sus discursos, si sabe de ellos, pero si los ha escuchado, ¿han dicho alguna propuesta interesante para los empresarios? No les oigo mucho hablar de economía, más allá de las obviedades típicas de los partidos de izquierda. No creo yo que sea un gran problema para nuestro país el partido de Podemos. Lo digo con sinceridad. Ese miedo que dice todo el mundo. Yo no lo tengo. Yo creo que hay una cierta explosión en este momento y es normal, Yo lo digo siempre. Es decir, es que tenemos 5 millones de parados. ¿Cómo no va a ser que haya un partido que recoja el descontento de 5 millones a quienes casi nadie les está dando soluciones? Lo normal, entiendo yo, es que esté ocurriendo esto. Bueno, para eso hay una solución. Más empresas, más emprendedores, más inversión, más puestos de trabajo, porque la única riqueza la creamos los empresarios. Enrique, una última pregunta, y bueno, después de como desglosar en su libro cómo has desglosado toda la evolución de la patronal, ¿hay compañeros empresarios que le hayan retirado el saludo después de publicar el libro? No lo sé, supongo que algunos sí, no se habrá sentido muy, muy, muy contento con los... he procurado no ser muy duro, pero bueno, algunos sí los he tenido que definir, especialmente aquellos que llevan tiempo viviendo de las patronales y no debieran hacerlo. Es decir, que piensan que alejados de las patronales a lo mejor no van a tener las oportunidades de hacer negocios o de estar en los puestos que con los políticos o cerca de los políticos podrían tener. No lo sé. Si ocurre, pues lo sentiré muchísimo. O no, no lo sé. Igual lo sentirá. No me preocupa en absoluto, lo puedo decir. Bueno, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, si quieren conocer más o si quieren... arrandar lo que ha contado Enrique, aquí lo tienen, El naufragio de la patronal, de Ediciones La Torre. Bueno, les dejamos ya, pero la semana que viene volvemos, como siempre digo, con más contenidos, porque por desgracia o por suerte, la actualidad supera la ficción. Buenas noches.